Sapa da Bahía. ¿Qué pasa, people? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Bienvenidos a los 16avos de final de la Copa de Charachera. En esta ocasión no presento a nadie, me presento a mí porque soy yo quien juega. Me voy a enfrentar al maestro FIDE. Cristian Silva, jugador sevillano muy duro a 3 minutos. Tengo que decir que me ha ganado muchas rápidas en Chess 24. Así que va a estar muy, muy igualado y no me extrañaría nada que pudiera caer eliminado. Así que bueno, saludar a toda esa gente. Ya creo que me han retado. Así que saludar a toda esa gente de YouTube, del chat de Che24. Vamos a ver si podemos pasar un rato divertido aquí de ajedrez. Y bueno, pues avisadme por favor si veis la imagen. Creo que sí, ¿no? Ya me veis. Creo que todo correcto. Avísame que por favor está todo correcto de audio y de vídeo ahí en el chat, que enseguida empezamos, ¿vale? Ya sabéis, el formato, quien llega a 8 y medio es el ganador, el mejor de 16 partidas, perdón, y bueno, en caso de empate pues ya se jugarían más, pero bueno, poca co cosa siempre poco probable. Y yo estoy esperando vuestra confirmación de que todo está bien de audio, vídeo, etcétera, y empezamos. Todo bien, dice por ahí Brandon Rodríguez. Saludo a José Mauricio, Daniel, etcétera, etcétera. Cristian me ha retado, así que vamos ya a darle caña al asunto. Bueno, pues me toca blanquitas y vamos a empezar jugando D4. Vamos a ver qué es lo que ha preparado Cristian Silva. Yo he visto que juega, bueno, lo he visto que juega Gambito Volga, Gambito Benko. También he visto que juega algunas veces el triangulito con D5. Así que bueno, vamos a jugar con C4. Y ahí juega normalmente con E6, con C6, iba a jugar caballo F3. Ahí le he visto que juega C6 muchas veces con el triangulito. Caballo F6. Bueno, pues ahora vamos a jugar, por ejemplo, caballo C3. Probablemente él ha preparado algo de catalana, así que me quiero salir rápidamente de esa línea. Aquí puedes jugar alfil B4, puedes jugar alfil E7, puedes jugar D por C4 entrando en la vienesa. 2 minutos 40 para Cristian Silva y nosotros aquí. Bueno, con alfil E7 se puede jugar con alfil F4, con alfil G5, más clásico, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? C6 sería otra posibilidad. Ahí me gustan las líneas con dama B3. Así que, bueno, pues aquí esperando. Juego con C6, voy a jugar dama B3, una línea bastante secundaria. Las negras suelen tomar en C4 y jugar B5. La dama blanca puede ir a D3, que es una casilla interesante para la dama. Luego se puede jugar con alfil G5, con E4, ese tipo de posiciones. Las negras también pueden jugar un B4. El caballo salta a 4 normalmente. Y si dama 5, siempre hay un B3 para sostener. Como digo, yo voy a jugar E4 aquí, con idea de jugar E5 en ese tipo de posiciones. Y tras caballo D5 se puede comer, por ejemplo. Alfil B7, voy a jugar alfil G5 aquí para clavar ese caballo de F6. Vamos a ver qué juega Cristian en esta posición. Sí, alfil E7, 5, caballo E5, alfil por E7, dama por E7. Podríamos llegar a un final, a una posición en la cual, bueno, pues me gusta porque su alfil de casillas blancas es un poco malo, como podéis ver, ¿no? Aquí, como os digo, alfil por E7, si dama por E7 hay un caballo E4 que podría ser interesante. De hecho, caballo E4 me gusta mucho, aprovechando que si dama B4 podría venir simplemente dama D2 y luego sus casillas negras son muy débiles, como podéis ver. Ahí decide rápidamente jugar con enroque, vamos a jugar alfil E2 para desarrollar, pero bien es verdad que tiene un caballo F4 muy molesto, así que voy a jugar dama D2. Aquí igual tenía un caballo G5 también en esas posiciones. Quizá la dama en D3 estaba bien, pero bueno, no puede ser demasiado grave tampoco la posición. Es verdad que hay que tener cuidado porque en algunos momentos puede reaccionar con un C5. Tenemos que tener controlado eso, así que voy a jugar torre C1 para controlar la casilla C5. Y ahora siempre que venga una torre a C8 podemos saltar con el caballo a D6. Ahí viene. Pues ahora podríamos saltar con el caballo a D6, como digo. Caballo D6, torre C7 podría ser en esa posición. Y no está del todo clarinete, ¿verdad? No está del todo clarinete. Así que voy a optar por desarrollar pieza con alfil D3. Y ahora cuidado porque la posición se puede volver bastante, bastante compleja, ¿no? C5 viene rápidamente rompiendo ahí Cristian con todo. Y la verdad que, bueno, pues la posición es cuanto menos interesante, ¿no? Voy a jugar caballo D6 aquí para penetrar ahí. Vamos a ver qué hace con la torre. Seguramente va a C7. Yo me voy a enrocar en corto en esa posición.
Voy a enrocar en corto, aprovechando que C por D4 no se cuele por torre por C7 y caballo por B7. Vamos bien de tiempo, es algo que me gusta bastante. Un alfil podría venir a E4 también ahí. Caballo por B7, alfil E4 puede ser otra idea. Me juega F5 aquí, lanzando al Facund. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Podría meter también un peón por, ¿no? En esta posición, peón por, o incluso alfil B1, ¿no? Profiláctica aquí en esta posición. La posición está muy tensa, como podéis ver. Ahora sí que quiero comer en C5 y jugar un B4. Podría ser también, aprovechando que luego el alfil de B7 puede quedar mal. Tenemos un buen caballo en D6. Le queda un minuto a Cristian. También podría jugar torre FD1, ¿no? La verdad que su alfil en B7 es muy potente, pero el caballo de D5 también lo está molestando, ¿no? Me juega C4. Y ahora vamos a ver qué hacemos, ¿no? Dama G5 podría ser también una jugada cuanto menos curiosa, porque si dama por G5 viene caballo por G5 y luego el peón de E6 está tocado en esas posiciones, ¿no? Se está empezando a quedar bien, pero bueno, aquí me mete H6. Podría jugar dama H5 aquí, ¿no? Dama H5 viene caballo F4. Dama F5 viene caballo F4. Y supongo que si dama por... Pues luego tiene un buen alfil de casillas blancas, la verdad. Así que voy a volver por D2 por donde he venido. Y no me gusta, ¿eh? Me empieza a desagradar un pelín la posición, ¿eh? Me empieza a desagradar un pelín la posición. Caballo B6, me está jugando bien. Está jugando agresivo. Ahora vamos a ver que tengo que hacer algo con este caballo aquí, ruinoso. Me gustaría jugar G3. Es una jugada que parece horrible, ¿verdad? Porque... Y aquí caballo D8. Voy a meter un caballo H4, aprovechando que puede existir un caballo G6 en esa posición. Ahí, buscando el doble, rápidamente tratando de crear problemas en el flanco de rey. Vamos a ver por qué le quedan 30 segundos. Estamos entrando en G6. Estoy un poco empanado. A ver si me empiezo ya a despertar en esta posición. Torre acá. La dama se puede quedar casi sin casillas en esa posición. La dama se puede quedar casi sin casillas en esa posición. Voy a jugar caballo G6. Vamos a ver dónde va esa dama. Va de 7. Vamos a ver ahora qué puede pasar aquí. Voy a jugar caballo por B7 para eliminar ese pedazo de pieza que tiene. Y ahora quizás un F4, un torre de 1 también podría ser para venir acá. Vamos a jugar caballo H4. No quiero cambiarle ese caballazo. Caballo acá me está presionando muchísimo. Me está presionando muchísimo. Voy a jugar dama E2 quizá para penetrar por H5 en cualquier momento. Dama F3 también puede ser para buscar algún truquito ahí. Dama F7 está jugando bien. Caballo G2 voy a jugar. Vamos a ver porque nos queda poco tiempo. Torre de 2 me voy a doblar ahí. Torre de 1. Vamos a ver. G5, H4. Me voy a jugar G4. Voy a jugar dama E2. Me queda poco tiempo. Vamos a ver qué pasa aquí. Dama E1. La verdad que posición lamentable. F4 aquí. Caballo E3. Voy a comer. Caballo por D5. Vamos a ver A3 aquí. Tengo una posición mala, la verdad. Tengo que deciros. Dama F2. Voy a jugar un alfil A2 aquí para buscar diableo. Torre C2, torre C1. Le queda poco tiempo. Dama G2. Me colga el peón. Me colga el peón. No pasa nada. Aquí. Alfil B1. Vaya posición más ruinosa que tengo. A por B4, B3 aquí. Vamos a ver. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Podemos ganar por tiempo. Pero está apretándome muy bien Cristian en esta posición. Y voy a ganar por tiempo de milagro, ¿eh? Voy a ganar por tiempo de milagro. Bueno, pues ha empezado muy fuerte y un poco lento quizá, pero bueno, ya os podéis dar cuenta de la peligrosidad de este rival, ¿no? Y aquí, bueno, voy a jugar E6, defensa francesa. Vamos a ver qué es lo que emplea. D5, voy a quitarle el volumen a esto porque me está molestando. Y voy a jugar caballo F6, ¿no? He visto que juega alfil G5 aquí, pero bueno, la verdad que tampoco me ha dado tiempo a preparar mucho. Caballo por E4, alfil E7 era mi idea de jugar posiciones desequilibradas con alfil por F6, G por F6, ¿no? Y luego un F5 aquí, bueno, esto es bastante típico, ya sabéis, F5. Y aquí voy a jugar dama D6, una jugada, bueno, un poco extraña. La blanca aquí puede optar por jugar G3 para colocar el alfil en G2. Y el plan de la negra es muy sencillo. Quiero jugar caballo D7, A6, B5, alfil B7. Y bueno, muchas veces se llega a posición de enroques opuestos en este tipo de posiciones. Las blancas buscan dama E2, dama D2. Aquí voy a jugar A6 para B5. Si enroque largo caballo D7, muchas veces las blancas rompen con B5. Aquí supongo que la jugada será B5, como podéis ver, para jugar alfil B7 en esa posición y luchar contra ese alfil de G2, que puede ser una pieza muy peligrosa, ¿no? Alfil B7, y ahora, bueno, pues en muchas ocasiones el caballo viene a D7 y luego a B6 buscando la casilla C4, que puede ser bastante interesante en este momento. También podemos optar por enrocarnos en largo, como podéis ver aquí. El caballo viene a B6. Sí, ¿no? El caballo parece que en B6 está muy bien. También en D7 también hace su labor importante controlar la casilla de G5, ¿no? Ahora aquí, bueno, pues estamos amagando en cualquier momento de jugar con caballo C4. Y también podemos tirar en algún momento un H5, que también podría ser peligroso. Por supuesto, quizá dama H6 es una jugada interesante. Y estaba pensando en enrocarme en largo. Pero da un poco de miedo todo esto, ¿verdad? Enroque largo,
Y caballo E5 como. Y si caballo por F7 tengo un dama C6 ahí de milagro. Venga, me voy a enrocar el largo, vamos a ver qué pasa aquí. Y bueno, posición compleja, ¿no? Como podéis ver, como os podéis imaginar, caballo por E5. Y la verdad que me queda un poco regulín, de nuevo, ¿no? Increíble que estoy jugando bastante mal. Voy a comer en G2. Y bueno, ahora quizá torre C8. Pero tiene mala pinta ya esto, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? O torre C8 también podría ser, ¿no? Torre C8, aprovechando que si dama por H7, podría jugar alfil F6 y caballo por F7 tengo un dama E7 clavando ese caballo de F7, ¿no? Mi idea es jugar con F6, expulsar a ese caballo y luego un caballo puede venir a D5 también. O incluso un B4 también podría existir, aprovechando que, bueno, que ese caballo se tendría que retirar a E2, ¿no? Otra idea podría ser saltar con el caballo a D5, me coma aquí en H7 y ahora es donde os digo que alfil F6 es una jugada que por lo menos es interesante, ya que bueno, amenazo alfil por E5 y la dama está ahí medio encerrada. Es verdad que no me la puedo comer nunca, por ejemplo si juega torre 1 realmente no veo cómo mejoro mis piezas, pero en cualquier momento un torre H8 también puede venir ahí buscando bastante diableo, ¿no? Dama H5 sale con la dama y ahora quizá es momento de zamparnos ese peón de E5, ¿no? Es momento de zamparnos ese peón de E5 y si peón por, dama por o dama C6 jaque, pero bueno, dama por recupero peón, si torre por D8, rey por D8 era mi idea y simplemente el rey puede volver a C8, me juega dama F3, jugada lógica, vamos a jugar rey B8 para que no penetre con la dama en A8 en ningún momento y bueno, ahora la posición es bastante sólida, pero es verdad que, bueno, por supuesto, quizá tiene mejor estructura y por tanto mejor posición, ¿no? Vamos a ver aquí, porque quizá podría jugar un F4 en algún momento. F4 puede ser interesante, ¿no? Sí, vamos a lanzar F4 aprovechando que no puede comer de dama porque el caballo de C3 está colgando y bueno, si F por G3, H por G3 ya sí que tenemos la estructura completamente igualada, ¿no? Si G por F4, bueno, pues la posición sigue siendo interesante, ¿no? Es verdad que tiene un dama C6 por ahí, pero bueno, tampoco me molesta demasiado. Voy a jugar dama G7, aprovechando que tenemos que seguir mirando ese caballo de C3 con rayos X. Y bueno, la idea es que tiene caballo E4. Esta jugada es muy peligrosa, ya que me está haciendo caballo C5 con consecuencias bastante dolorosas, ¿no? Con consecuencias bastante dolorosas. Uf, qué peligro tiene esa jugada. Peón por... Y... Uf, nada, nada, sencillo esto. Venga, voy a comer acá. Y ahora torre de 5 era mi idea. Torre de 5 para evitar que ese caballo salte a C5. Torre por D5, caballo por D5. Igual tengo mala posición. Me mete C4. Me mete C4 y ahora torre F5 quizás en la jugada, ¿no? Torre F5 atacando a esa dama para que se vaya de esa diagonal tan peligrosa. Y vamos a ver lo que está pasando aquí porque realmente tengo una posición muy dudosa, ¿eh? Muy dudosa esta posición para mí. Voy a jugar torre H8 aquí buscando la entrada de la columna H en ciertas posiciones. Con un torre H5 podría ser también. Torre H1, vamos a ver aquí. Voy a jugar. ¿Qué juego? ¿Qué juego, gente? Torre por podría ser. Y buscar un peón por C4 podría ser en cualquier momento. Vamos a comer en C4 aquí. Arriesgadísimo todo esto que estoy haciendo, como podéis ver. Arriesgadísimo, caballo por C4, si dama B3 viene caballo B6, nos queda poquito tiempo, voy a jugar caballo B6, me puede meter torre por B6, igual se me acaba la tontería, torre por B6 viene caballo C5, vamos a jugar, dama E5 es malísima, tengo que jugar rey C8 aquí, para ver si juego dama E5, centralizar un poco la posición aquí, vamos a ver si logro sobrevivir un poco, vamos a ver qué me está haciendo esa, caballo A8 aquí, jugada lamentable, pero no hay otra, tengo que jugar rey B7, vamos a meter un C6 aquí, caballo D3, torre D3. Aquí me está jalando un jaque, tengo que irme. ¿Dónde se va? Vamos a tirar F5, vamos a lanzar al Facun. Me da un jaque, el caballo sale. Ahora viene caballo, oh, torre D3 aquí. Vamos a jugar caballo B6 rápidamente para caballo D5. Premove, hay que hacer premove aquí a toda costa. Vamos a jugar un torre A8, vamos a jugar un torre A4, vamos a jugar un torre para 3. Rey A6, torre A2. Me está poniendo en serios problemas. Rey C5, rey D6. Vamos a jugar rápido, premove. Hay que robar. Madre mía, dos robos, ¿eh? Vaya dos robos que he metido. Vaya dos robos que he metido, gente. Bueno, voy a jugar caballo C3, 2-0. A6, he visto que juega. Y aquí voy a jugar G3, ¿no? La línea del niño Antón que explica en su serie de vídeo. Vamos a ver si empezamos a jugar ya un poquito más decente. Porque realmente, bueno, estoy jugando, como podéis ver, bastante regular.
D3, y aquí, bueno, el plan de la negra normalmente es jugar con E6, voy a jugar el caballo H3 que propone Niño Antón en su serie de vídeo. Bueno, aquí la jugada normal es D6 para seguir con dama C7, caballo F6, y hay planes interesantes con meter F4, G4, G5. Caballo C6, bueno, yo voy a enrocar en corto, esta jugada no puede ser mala, ¿verdad? Y B4. Y aquí supongo que hay varias posibilidades, puedo ir con el caballo a E2 o puedo ir también con el caballo a B1, que es una casilla interesante, puesto que tras caballo E2 vamos buscando casillitas, como puede ser la casilla C4. Luego incluso hay planes con B3, alfil B2 y juega alfil B7. Ahora voy a jugar caballo D2, como os digo, buscando rápidamente la casilla C4, que puede ser muy interesante. Luego puede haber algún saltito en B6 y H5. Ahí viene el ataque Cristian Silva, que está jugando un ajedrez muy interesante, como podéis ver, ¿no? Bueno, voy a jugar torre 1. Esto es una jugada que no puede ser mala, sobre todo cuando el alfil, el rey todavía está en el centro, ¿no? Para los posibles D5. Aquí se está tirando al cuello al ataque. G4 podría ser interesante, ¿no? G4, de hecho, cierro ahí prácticamente todo. Y luego algún caballo C4. F4 podría ser mi plan, ¿no? El caballo en H3 realiza una labor de bloqueo bastante interesante. De hecho, por ejemplo, aquí G5. El caballo tiene que saltar a H5. Y ahí podemos meter un F4, ¿no? Luego posteriormente, caballo H5, caballo C4, y fijaros cómo va a ser difícil siempre romper con D5. Ahí vamos a saltar a C4 con ese caballito, buscando la jugada F4, buscando la jugada alfil F3 también, que podría molestarlo en cualquier momento. Tengo que tratar de desarrollar las piezas, ¿no? Quizá un alfil D2, un dama G4 también podría ser para comunicar las torres, ¿no? Y bueno, la posición, me gusta mi posición, pero la verdad que todavía es todo muy, muy complejo, ¿no? Me juega G6, vamos a tirar F4 ya, quizá. ¿Vamos a tirar F4 ya o no tiramos F4 ya? F4, sí, hay que tirar F4 en esta posición. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Como digo, quizá un C3 también podría ser, un B3, ¿no? Fijaros, ahora este B3 tiene más sentido, aunque es verdad que viene caballo D4, ahí bloqueando bastante bien absolutamente todo. Y la otra es ponernos a atacar, ¿no? Como fieras, ¿no? En esta posición. E5 también podría ser. Y quizá un torre C1 también para reventar ahí absolutamente todo. Voy a meter dama G4 aquí, aunque es verdad que tiene un... No es fácil, ¿no? No es fácil. Voy a jugar alfil D2, desarrollar las piezas. Me molestaba un caballo D4, ¿no? Contra dama G4 tocando el puntito C2. Así que igual la jugada es un... Vamos a ver, aquí puedo comer... O voy a comer y caballo E3, ¿no? Tocando el puntito de D5, me juega alfil C8. Y aquí, bueno, pues me está tocando en H3, ¿verdad? Como podéis ver, que es una jugada interesante. Y quizás se puede tirar aquí F5, ¿no? Un poco a la aventura, ¿no? F5, alfil D6. Aquí se está colgando cosas ya. Vamos a ver, porque no es nada fácil, ni mucho menos. Voy a comer en G6 aquí. Vamos a comer en dama, vamos a jugar dama F3 para dama por D5, ahí tocando absolutamente todo. La posición ahora sí que empieza a pintar bastante bien. Voy a comer en D5, alfil por H2 no funciona porque el caballo de E3 defiende la dama de D5. Y alfil por H3, ahí viene absolutamente con todo Cristian. ¿Qué pasa? Tiene caballo F4, me lo voy a zampar, va a jugar caballo F4, dama C7 me juega. Vamos a ver aquí qué pasa. Tengo caballo G4 en esta posición, ¿no? Tengo caballo G4 en esta posición para defender el peoncito de H2. Y ahora nuestras piezas están entrando bastante bien. C3 podría ser, ¿no? C3 podría ser. Y si caballo C2, estaba pensando jugar tipo torre E6 ahí en esa posición, ¿no? Torre E6, y si caballo por A1, torre por D6 podría ser. Me juega alfil acá, supongo que tengo que comer en D4, y si alfil por, bueno, pues estamos entrando con todas, ¿no? Podría jugar un torre 6, igual tiene... no es nada fácil, no es nada fácil. Aquí tengo que estar ganando, pero estoy bastante lento, así que... Bueno, pues voy a jugar dama E5, si dama por E5, torre por E5, caballo C4, me está tocando el alfil H3, el peón de D3, estoy jugando muy lento, como podéis ver. Así que igual estoy ya medio perdiendo en esta partida. Tengo torre de 1 aquí para que forzarlo a que juegue alfil E3. Y bueno, pues vamos a llegar a esta posición donde probablemente me va a ganar por tiempo, ¿no? Bueno, yo la verdad que le he atracado un par de partidas, así que me merezco que me casquen una por lo menos así, ¿no? D5 vamos a jugar D6, eso ya está muy arriba. Rey F2, ese peón está muy arriba. D7, vamos a jugar alfil C4 ahí. Alfil por H3 también para defender ese peoncito. Torre C1, torre C8, torre 1 en la jugada para jugar torre 8. Vamos a ver qué tiene que defender. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Rey E1, no llega a defender. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué juego? Alfil G2 quizá. Bueno, me he colgado todo, ¿no? Torre por G2, ¿no? Vaya jugada más lamentable, ¿no? Vaya jugada más lamentable que he hecho.
Y torre por, y bueno, D8, y vamos a ver aquí. Aquí no voy a ganar, por supuesto, estoy completamente tieso por tiempo. Y abandonamos. Pues 2 a 1. 2 a 1. Y bueno. Buf. D4, voy a jugar caballo F6 y a ver qué juega, ¿no? He visto que juega caballo C3 en algunas líneas. Y bueno, pues vamos a jugar E6 para transponer a una francesa. Como podéis ver, si juega E4, D5, estamos de nuevo en esa posición. La verdad que igual antes ha quedado muy bien. Así que vamos a jugar aquí, vamos a entrar en la misma línea. Aquí un pequeño duelo teórico, ¿verdad? Peón por, y F5. O voy a jugar A6, ¿no? Que esta es la jugada que solía hacer yo antes, en mi juventud. Así que vamos a probar, ¿no? Son posiciones desequilibradas. Una de las ideas del negro es jugar F5 y C5, ¿no? Así que recuerdo que caballo C6 era posible y E5, si no recuerdo mal, si alfil G2, E5, D5, caballo B4, todo esto era bastante teórico, pero bueno, por supuesto no me acuerdo de nada. D5, caballo B4 y ahí si caballo C3, C6 y llegaba a una especie de final más o menos igualado, ¿no? C6, hay que jugarla y bueno, si peón por viene dama por D1 y caballo por C6 recuperando, ¿no? Supongo que esto tampoco puede ser demasiado grave, incluso caballo por C6 directa podría ser, bueno, dama por y ahora B por C también es interesante, ¿no? Voy a capturar de caballo. Si caballo D5 viene alfil D8 controlando la casilla B6 y luego vamos a jugar alfil E6 y tratar de desarrollar las piezas poco a poco. Es verdad que, bueno, pues no sé qué preparaciones hacía yo hace 12 años, que la posición de las blancas me gusta bastante, ¿no? Es verdad que la posición de las blancas me gusta bastante, tiene un caballazo. También hay que decir que nuestra posición es sólida. Puedo jugar alfil E6, torre C8, incluso un caballo E7, sin dejarme el de F6, ¿no? Rey F8, rey G7, podría ser otro plan aquí, ¿no? Pero sobre todo torre C8 o ese plan con rey G7 también parece interesante, ¿no? Cuanto menos, vamos a jugar rey F8, como os digo, y rey G7, ¿no? Las blancas, ¿qué pueden hacer? Pueden tratar de buscar algún F4 en cualquier momento, que también podría ser bastante peligroso. Voy a jugar rey G7 y ese caballito puede estar saltando ya en H4, ¿no? Un plan podría ser quizá torre D8, porque siempre que juego caballo E7 en todas esas líneas, luego el peón de B7 está colgando, como podéis ver. Así que igual puede ser torre B8 para caballo E7. Está empezando a saltar ya por las casillitas y esto está empezando a ponerse bastante molesto. Torre B8 y ahora si caballo C4, incluso B5 podría ser, ¿no? Siempre teniendo cuidado con esos saltos del caballo a D6, ¿no? Me juega caballo E4 y bueno, pues ahora la verdad es que esto empieza a ser un pelín incómodo. Si torre 8, caballo D6 me está metiendo, caballo E7 me come en F6. Así que no es nada sencillo esto, ¿eh? No es nada sencillo. Me está haciendo caballo C5 también. Igual hay que poner el freno de mano en cualquier momento y jugar alfil por D5. Jugada que es horrible, que no quiero hacerla. Pero bueno, aquí vamos a jugar esta y torre D8 para, bueno, pues jugar ese final feo con alfiles de distinto color, ¿no? Y tratar de aguantar. Vamos a cambiar un par de torres, por lo menos. Siempre que juegue C4 tengo la casilla D4, ¿no? Por lo menos eso me pone feliz. Ahí viene claramente para saltar con el caballo a G3 en ese tipo de posición. Pero bueno, la posición todavía es bastante sólida, ¿no? Voy a jugar torre por D5, alfil por y caballo D8. Era mi intención, pero como podéis ver, esta posición es muy, muy fea, ¿no? Caballo F5, rey G6 podría ser, perdón, rey F8 única, porque me está tocando el alfil de E7. Y ahora, bueno, pues tratar de activarnos un pelín, ¿no? Que la posición realmente es horrible. B6 a 5, aquí aguantar de esa manera, caballo E6 podría ser, ¿no? Para, si sí, alfil por E6, F por E6, arreglamos la estructura de peones por lo menos. Y al final no creo que esté tampoco mucho peor, ¿no? Voy a jugar caballo E6, me está tocando el peón de acá y realmente no veo cómo pararlo. Así que, uf, ojo, me está comiendo ese peoncito. Me está comiendo ese peoncito, así que aquí hay que jugar esto y estoy muy mal. Pues estoy muy mal. Y voy a jugar esta, caballo C5, a ver si se cuelga caballo A4 aquí. Tiene que jugar alfil C2 aquí para defender absolutamente todo y estoy mucho peor, Estoy mucho peor. Caballo E6, vamos a jugar rápidamente. Pero, bueno, como podéis ver, es una posición horrible, ¿no? Como podéis ver, es una posición horrible. Voy a jugar caballo H3 para que ese no avance tan rápido. Jugar rey F8, quizá. Y bueno, rey G3 me va a meter. Y vamos a jugar caballo F4. Rápidamente aquí buscando algo de compensación. Pero no hay absolutamente nada. Como podéis ver, rey G7 para parar ese. Y ahora me voy a empezar a tirar el 3 contra 2, ¿no? Me está dando una clase. Realmente me está dando una clase. Y rey F8. Va a jugar rey E4. Uf.
Pesadilla de posición, gente, madre mía. ¿Cómo estoy sufriendo en este match ya? Increíble. Me están dando cremita de la buena. Voy a jugar caballo C5. Vamos a ver, tiene que jugar alfil F5. Le quedan 25 segundos. Hay que aguantar en esta posición. Hay que aguantar en esta posición. Vamos a ver, porque luego mi caballo no se va a poder ni mover. Voy a jugar A5 aquí para sostener ese caballo. Vamos, aquí tenemos una especie de fortaleza, ¿no? Voy a, bueno, ¿forta qué? Fortaleche, ¿no? Porque esto no es ni fortaleza ni nada, ¿no? Rey H6 ahí para aguantar. Ese rey no puede pasar de momento. Me va a jugar rey E3. Va a jugar A3 aquí. Buena jugada. Voy a jugar rey F8. Le quedan 16 segundos, tiene que jugar rápido. Voy a comer y caballo A6 para forzar B5. Si logro jugar C5, caballo C5. Aquí parece que tenemos una posición bastante sólida. Vamos a ver aquí porque no es fácil pasar ni mucho menos. Voy a jugar caballo B3, voy a jugar caballo C5. Aquí estamos más o menos sólidos. ¿Cómo? Vamos a ver F6 aquí, F6 aquí. Si G6, ¿cómo? Aquí me va a hacer rey G7. No pasa. Rey G5. No pasa o si pasa. Voy a ver por qué. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Voy a jugar caballo E6, caballo C5. Le quedan 3 segundos. Voy a jugar rey por H5, se ha dejado el peón. Estamos sobreviviendo, qué manera de aguantar. Hoy he aguantado más o menos bien rey C5 y ganamos por tiempo. O sea, es loco, ¿eh? Ay, cómo estoy sufriendo, colega. Bueno, ahí veo mucha gente en YouTube. Voy a jugar C4 ahora. 3-1, así que de momento pinta bien, pero por el juego no pinta nada bien, ¿no? Voy a jugar D4 y caballo C3, a ver si estamos en una especie de India de rey. Y bueno, pues me juega C5, ¿no? Voy a jugar D5, aquí alfil por C3, ¿no? Interesante, F5, y por supuesto no tengo idea de nada, ¿no? Por supuesto no tengo idea de nada ya, pero bueno, no puede ser tan grave, ¿no? Tenemos pareja alfiles, tenemos estructura ruinosa, pero voy a meter aquí un plan, voy a jugar H4, un plan bastante ridículo, pero bueno, se me ha ocurrido así sobre la marcha y voy a jugar caballo H3 y caballo F4, ¿no? Esto es lo que se me ha ocurrido, quizás una ruina completa, pero bueno, parece por lo menos interesante, ¿no? E3, caballo F4 y luego buscar algún H5 en esas posiciones, ¿no? Incluso E3, alfil E2 y H5 directamente para que contra H5 no nos puedan jugar E5. Aquí, bueno, pues me está haciendo, supongo que caballo E4 en este tipo de posición, así que tengo que tener mucho cuidado, tengo que andarme ya con ojo. Dama C2 parece normal. Dama C2 parece normal si caballo E4... Bueno, incluso aunque me coma ese peón de C3, luego la diagonal se va a abrir, ¿no? Pero mi idea va a ser jugar E3 acá, E3 acá, y bueno, alfil E2 y quizá enrocarme en corto, ¿no? Por supuesto, él está buscando abrir la posición, así que igual me meto un B5 en algún momento y tratar de ahí buscar contrajuego. Alfil A4, supongo que su idea contra dama B2, pues vamos a ver cuál es. Caballo D7, está interesante esto. Ahora podría jugar en roque simplemente, ¿no? Y quizá me quiere meter ese B5 que puede ser tan peligroso. Voy a jugar en roque corto, me quiero quitar ya de esa diagonal A5-E1. Y ahora jugar caballo H5, ¿no? Aunque es verdad que H5 pierde potencia cuando me enrocan corto. Ahora, bueno, pues podría jugar caballo E6 en alguna de estas posiciones. Es verdad que él va a venir rápido con sus piezas también. Ahí viene con caballo E5. Voy a meter un caballito en E6 ahí, que nunca puede estar mal. Y me está haciendo B5, ¿no? Me está haciendo B5, así que podría jugar un dama A3 aquí profiláctico para evitar B5. A B5 ahora simplemente me lo como. Y fijaros que su dama en A5 está colgando. Así que, bueno, pues interesante, ¿no? Aquí me mete caballo E4. Vamos a ver, porque si F3, dama por C3, pero viene dama por A4. Así que supongo que F3 me quiere jugar caballo G3. Fea la posición igualmente, de nuevo. Así que alfil B2 no quiero jugarla, ¿no? Alfil B2 no quiero jugarla. Torre 1 podría ser. Fea posición. Bueno, hay que mover algo, ¿no? Vamos a jugar alfil B2. Y caballo D2 me está tocando en C4. Vaya jugada más lamentable que acabo de hacer, ¿no? Bueno, me estoy colgando la dama. Increíblemente pierdo la dama ya, ¿no? Caballo por C4, ¿cómo? Y no tengo casilla para mi dama. Así que creo que tengo que abandonar, ¿eh? Bueno, pues 3-2. 3-2.
Ahora con negra vamos a variar un poco. Voy a jugar E5. La verdad es que esas francesas no me están gustando nada, así que hay que variar un poco. 3-2, E5. Y ahora, bueno, pues aquí he visto que juega o berlinesa o Ruy López o italiana. Vamos a jugar con caballo F6. Y ahora, bueno, pues puede jugar el finalito de la berlinesa con enroque o puede jugar también antiberlinesa con D3. Vamos a jugar caballo por E4, caballo D6, todo esto muy teórico, alfil por C6, D por C6 o D por E5, que es la otra posibilidad, ¿no? Que también he visto que ha jugado en alguna ocasión. Alfil por D por D por E5, caballo F5, dama por D8, rey por D8 y, bueno, pues ese finalito de la berlinesa tan, tan conocido, ¿no? Y bueno, si D por E5, caballo por B5, la idea de la blanca es que juegan A4 y recuperan la pieza, como podéis ver. Alfil G5. Y esta era interesante y, por supuesto, no me acuerdo de nada. Voy a jugar alfil E7. Alfil E7 y ver qué pasa, ¿no? Si alfil por E7, supongo que caballo por E7 es interesante, puesto que el alfil de B5 siempre sigue tocado. Dama por E7, caballo por E7... El alfil peón por E5, caballo por B5 y A4, supongo que será su idea, pero bueno, esto parece bastante sano, ¿no? D por E5, caballo por B5, A4 y puedo jugar, por ejemplo, D5, ¿no? En esa posición y luego desarrollar el alfil de C8, ¿no? D por E5, caballo por B5 y A4 va a jugar y bueno, pues estamos en esta línea donde os digo que ahora D5 tiene buena pinta, ¿no? D5 tiene buena pinta, no puede jugar E por D6 por caballo por D6 y bueno, mi idea va a ser jugar alfil G4 para molestar ese caballito de F3, enroque y bueno, pues esta posición, ¿no? Que tampoco tiene buena pinta para el negro, ¿no? Puedo jugar enroque corto, en algún momento buscar F6, molestar a ese caballo de F3 todo el rato y dama D3 por parte de Cristian, que me empieza ya a molestar un poquitín. Enroque supongo que es una jugada muy natural, caballo G5 no pasa nada porque viene alfil G6 y caballo C3 rápidamente. Bueno, ¿qué pasa si caballo, si alfil por y caballo G6? Podría ser, ¿no? Pero me está tocando el peón de D5. Siempre hay molestias nasales ahí un poquitín, ¿no? Así que bueno, dama de 7 supongo que será una jugada normal también para conectar las torres, jugar algún torre de 8. Y bueno, siempre hay algún planecito con F6. Lo que pasa, nunca acabo de ver cómo romper, ¿no? Me juega caballo de 4, jugada súper interesante. Vamos a buscar alfil G6 rápido. Cuidado que me puede meter un F4, G4, F5 en algún momento. Y quizá hay que romper con C5 aquí ya para evitar esos problemas con F4, G4, ¿no? Vamos a jugar C5. Si peón por C6 va, voy a jugar caballo por C6 ahí. Si caballo por C6, luego B por C6 para reforzar ese centro. Y vamos para allá, ¿no? Ahora cuidado que me puede jugar en más posicionado jugando caballo E4 en ese tipo de líneas. Torre 8 podría ser, aprovechando que caballo C5 viene dama E7. Ahora buscamos un F6 también para ir para molestarme un poco en la columna E. Le queda 1.28 a Cristian, 1.39 a mí. Vamos a ver, porque F6 ahora parece la jugada. F6 parece la jugada en esta posición. Sí, parece la jugada. Si E6 simplemente me lo como, F5 parece ser que me lo puedo zampar, ¿no? Alfil por F5, incluso torre por E5 parece una buena jugada aquí. Torre por E5 parece una buena jugada, pero cuidado que luego puede haber un caballo B6 en esa posición, ¿eh? Cuidado que luego puede haber un caballo B6. Alfil por F5 también parece una jugada. Y sí, creo que alfil por, si caballo C5, tengo dama E7 todavía tocando el alfil, ¿no? Me juega dama por, de nuevo buscando ese truquito, Cristian, ¿no? Jugando muy, de una manera muy interesante. Y bueno, voy a jugar alfil G6 y peón por, tengo torre F6. Estoy jugando muy lento de nuevo, como podéis ver, como podéis observar. Y la posición debería ser sana, pero creo que ha habido algo que he hecho mal, ¿no? Claramente porque aquí de nuevo vuelve a tener muchísimo contrajuego, ¿no? Ahora simplemente quitar la dama, juega caballo ahí y vamos a jugar dama de 6 aquí, aprovechando que tocamos siempre ese caballito de C5, le queda un minuto. Ahora si peón por G7, la dama de F2 está colgando, estamos haciendo torre por F6 ahora, supongo que torre por F6 parece una jugada lógica, torre por, peón por o incluso dama por, ¿no? Pero peón por parece aún más sencilla, aprovechando que luego si torre F1 podemos venir con torre F8 para defender incluso un dama E5 en esas posiciones. Vamos a ver, porque nos estamos empezando a quedar bien. Voy a jugar torre F8 aquí para defender ese peoncito de F6, para defender al Facun. Podemos llegar a un final, al cuidado que su peón de C2 también puede estar colgando. Me juega torre acá para entrar. Vamos a ver si me como ese. Me está entrando en E6, peligro, 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 peligro. Puedo jugar torre 8 aquí para luchar por la columna. Sí, torre por viene, alfil por, luego dama G4, alfil G6 de vuelta por Navidad. No pasa absolutamente nada, estamos una posición bastante sólida. Me juega caballo E4. ¡Wow! Esa me la he colgado. Esa me la he colgado. Esa me la he colgado con papas, ¿eh?
Esa me la han colgado con papas. Tengo que jugar dama E7 y empezar a sufrir aquí. Rey F8. Estoy mucho, mucho peor, ¿eh? Rey por E8. Bueno, ahora debería estar igualado más o menos. Debería estar igualado más o menos. Vamos a empezar a tirar el peón de C. C5. Ahí vamos. Con D4 también. Todos nuestros peones defendidos. Eso es lo que quiero. Que todos los peones estén defendidos. Rey acá. Aquí. Vamos a ver. Rey F7. No puedo hacer nada realmente, ¿eh? Rey E6. Dama E4. Rey acá. Y rey C6, vamos a buscar evitar los jaques y ahora a tratar de penetrar aquí. Dama E1, dama E5, vamos a ver que me juega dama G3, voy a comer C4, vamos a ver quién corre más. Vamos a ver quién corre más, A5, A4 es el plan, A5, A4 es el plan, C3, ahí estamos ya llegando, rey B4, vamos a parar ese peón, H3 aquí, como, rat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 a, aquí me lo zampo, dama E2, C1, vamos a ganar esta partida, 6 segundos, dama aquí, mate con tomate, madre mía, joder, estoy sufriendo de lo lindo, ¿eh? Y... ¡uf! Bueno, pues revancha, 4-2. Y... seguimos, ¿no? Vamos a jugar D4. Caballo F6, C4, ¿no? A ver qué es lo que quiere jugar. C5, y bueno, esto nos va a jugar un Volga, que es... no entramos en la otra línea. Vamos a jugar a ver qué tipo de... de línea no juega, yo contra el Volga me lo zampo todo y alfil por A6. Aquí me gusta mucho esta línea con E4, ¿no? Me gusta mucho esta línea con E4, por eso dejé de jugar yo alfil por A6 directamente. Pero bueno, por supuesto, Cristian tendrá sus ideas, ¿no? Alfil por F1, rey por F1, me juega aquí. Voy a jugar caballo F3 y, bueno, si me hace alfil G7, de hecho tenía que haber hecho alfil por A6, ¿no? Pero bueno, voy a jugar rey G2, A4 se suele jugar aquí. Hay varios planes, ¿no? Las negras pueden jugar con caballo BD7, torre A6, dama 8. Y, bueno, aquí voy a jugar torre 1, una jugada lógica para defender el peoncito de 4, amagar con algún E5. Y, bueno, muchas veces las negras aquí, como digo, juegan torre A6, dama B8. El otro día aquí a Pere Garriga, bueno, dama B8, supongo que A4 es natural aquí, ¿no? A4 para caballo B5 en ciertas posiciones. Torre A3 se juega muchas veces para pasar la torre por tercera. Y bueno, pues son posiciones muy ricas, muy interesantes, ¿vale? Caballo E8, ahí viene Cristian. Y voy a jugar este torre A3, que siempre es útil, ¿no? Siempre es útil. Caballo C7 probablemente. Y voy a quizá colocar mi damita en C2. O alfil G5 es otra jugada molesta. Bueno, voy a jugar dama C2 previa para defender el peón de B2. Ahora puedo sacar el alfil por G5 quizá para tocar el peoncito de E7, forzarle a jugar torre 8. Otro plan podría ser jugar alfil F4, ¿vale? Alfil F4 y E5, ¿no? Que suele ser la otra posibilidad. Ahora, si torre 8, alfil F4 podría ser. Y bueno, es verdad que tiene un torre B8, quizá ahí para tocar el peoncito B2, pero ahí había pensado jugar la jugada torre 2, defender el peón de B2 y, por supuesto... si me juega... si juego E5, el problema es que nunca es tan fácil, ¿no? Como podéis ver, el punto de E5 está siempre colgando, ¿no? Así que realmente la posición es compleja, ¿no? De hecho, igual estoy jugando medio raro de nuevo. De hecho, igual estoy jugando medio raro. Voy a meter un torre de 2, quizá. Aunque entonces viene un caballo C4. No, nada sencillo esto. Vamos a ver qué hace contra el alfil G5 de nuevo. Vamos a ver qué hace contra G5 de nuevo. Quizá tiene que volver con la torre A8. Aquí este es un juego de masajeo. Pero igual estoy masajeando mal, ¿no? Igual no estoy usando la cremita como hay que usarla, ¿no? Ese ya me empieza a romper ahí. Es una jugada siempre de doble filo en estas posiciones. Torre de 2 viene quizás caballo B6, pero tengo un B3 por ahí para defender. Vamos a ver qué pasa. Puedo comer en E6. Si peón por D5, puedo jugar caballo peón por D5. Y luego el alfil en F4 va a tocar ahí. Vamos a comer de peón porque de caballo no puedo porque me mete un dama por B2. Ahora podría jugar alfil F4 para empezar a molestar. Ahí viene con sus piezas. Cuidado, cuidado. Voy a jugar B3 y alfil por C3. Dama por C3, caballo B5. Puedo jugar A por B5 y alfil H6. Esa posición parece muy prometedora para las blancas. Dama B7 me empieza a presionar absolutamente con todo. El peón de D5. Puedo empezar a sufrir. Hay un caballo E4 interesante en esta posición. Vamos a jugar caballo E4 aquí para buscar la casilla de D6. Cuidado que mi rey en G2 puede estar muy débil. Cuidado que tampoco es sencillo defender el peoncito de D6. También puede haber un caballo F6 ahí en cualquier momento. Me zampa, me zampa, me zampa, me zampa. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, pues voy a jugar caballo por D6 ahí. Vamos a ver dónde va con la dama. Puede ir a C6, jugada lógica. Ahora me da muchísimo miedo esa diagonal, ¿eh?
Me da muchísimo miedo esa diagonal. Caballo E4 podría ser para ponerme en medio. Pero caballo E4 viene caballo C4. Voy a jugar caballo... a ver, lo voy a dejar ahí. Caballo E4, caballo B4 y me está molestando con todas las piezas. No voy a jugar caballo C4. Si caballo B4 puedo jugar dama C1 aquí en esta posición. ¡Puf! ¡Qué mal pintas! Caballo por C4, dama por C4, premove. Y tengo que traer esa torre de vuelta a la vida, ¿eh? En A3 que ha ido a por uvas completamente. Caballo ahí, vamos a ver si aprovecho para quitarme ahora con el rey a G1. Además tenemos la posibilidad de saltar a E5 con una pieza. Podría venir caballo E5, es verdad que por ejemplo la torre en A3 la tengo completamente fuera de juego. Tengo que hacer algo ahí en esa posición para no acabar perdiendo. Cuidado que ahora esto puedo empezar a sufrir, ¿eh? Puedo empezar a sufrir, alfil por E3 y me he colgado una pieza, tremendo. Me he colgado una pieza y voy a tener que abandonar. Dama por C5, me he colgado una pieza. Lamentable, ¿no? Pues sí, pues me la he colgado, ¿no? La vida es muy dura, ¿no? Caballo C6 y tengo que abandonar, ¿eh? Caballo C6 y tengo que abandonar. Caballo E5, uf, la que me está cayendo aquí, ¿eh? Dama acá, voy a jugar torre de 1, solo para aguantar un rato. Rey aquí, caballo por H2, rey G1. Y no está nada fácil este match, ¿eh? Como podéis ver, torre por A5. Vamos a ver aquí si engañamos un poco, aprovechando que le queda un poco de poco tiempo. Pero bueno, no le vamos a engañar, como podéis ver. A6, tengo simplemente torre de menos. Y hay que abandonar en breve, ¿no? Pero bueno, caballo C2, muy bien, simplificando Cristian. Y bueno, pues no hay nada más que decir, ¿no? Bueno, 4-3. Creo que todo está bien. De momento, de vez en cuando me fijo para que todo esté bien la transmisión. Y... venga, pues revancha. 4-3. Muy feo esto, ¿eh? No me gusta nada cómo está poniéndose este match, ¿eh? Bueno. D4 le está yendo bien. Ahora me juega E4. Contra E5 antes que me ha jugado... me ha jugado española, ¿no? Así que bueno, vamos a volver a jugar esa española. Con alfil B5, caballo F6 y vamos a ver qué hace ahora, ¿no? Antes creo que no me he quedado nada mal, así que no me importaría repetir la línea. Supongo que también puedo optar por otro tipo de líneas, ¿no? Como puede ser la antiberlinesa con D3, quizás jugar un dama E2, que también se lo he visto en alguna ocasión. Dama E2, ¿no? Y bueno, voy a jugar A6 y aquí la idea es jugar con B5 y alfil C5, ¿no? La idea de las negras, alfil C5... Y bueno, pues enroque corto, luego hay un H6 de idea para jugar torre 8 también, o incluso torre 8 directa. Voy a jugar torre 8 directa y contra D3 H6 para que no nos claven o para que no nos salten con el caballo. Y me juega torre D1. Vale, pues supongo que alfil B6 debe ser lógica, ¿no? Supongo que alfil B6 debe ser lógica. Ahora si D4 simplemente puedo comer y el peón D4 está colgando, ¿no? En todas esas líneas. Así que vamos a ver qué hace, ¿no? D3, H6, como os digo, jugada lógica. Y muchas veces aquí las blancas optan por una 4 para molestar en esa posición. El plan de las blancas, muchas veces, de la negra, muchas veces es jugar con alfil B7, caballo A5, C5 en esas posiciones. D5 también es una jugada muy razonable, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver por lo que opta Cristian, que me está saltando con las piezas. Quizá alfil B7 ha sido una jugada un poco morresca, ¿no? Porque ahora el caballo en F5 está bastante bien ubicado, ¿no? Pero bueno, quizá hay que romper ya con D5 y que sea lo que tenga que ser, ¿no? D5, peón por D5, caballo por D5. La verdad que estas posiciones siempre... y creo que me he equivocado porque el alfil se suele llevar a F8, ¿no? En F8 tiene muchísimo sentido porque aquí en cualquier momento, como me descuide, me puede meter un serio bombazo en H6. Y como podéis ver, estoy jugando bastante espeso. Bastante espeso en el día de hoy. Voy a jugar caballo E7 para ya eliminar ese caballo. Si caballo por E5, caballo por F5, por supuesto. Si caballo por E7, me juega caballo H4 aquí. Claramente buscando complicaciones. Y caballo G6, caballo alfil por H6. Bueno, pues aquí más o menos vivo, ¿no? Voy a jugar, no sé si vivo tanto. Voy a jugar caballo G6. Ahora tengo que tener mucho cuidado con esta diagonal A2, G8. Está poniendo muy peligroso. Caballo por G6, F por G6. Ahora fijaros la diagonal, como digo, que fea está. Voy a jugar rey H7 aquí para quitarme rápidamente. Si es por D5 viene caballo por D5. Luego tenemos la casilla F4 para saltar.
bueno, ya no me disgusta demasiado mi posición. Tengo un buen alfil en B6, tengo otro buen alfil en B7. Quizá podría jugar alfil acá, exacto, para buscar ese cambio de alfil, que realmente es una buena pieza. Pero aquí creo que puedo comer de alfil en D4 y, bueno, buscar esa casilla de 4 débil. Su caballo en G3, como podéis ver, está un poco desplazado, ¿no? Así que, bueno, me gusta la posición aquí. Quizá un dama de 6 ahí. Tenemos la casilla F5 bien controlada. Podría ahora hacer un traspase de torre a la columna F con torre F8. Buscar D por C3, alfil por F2 en ese tipo de líneas, ¿no? Y, bueno, estamos empezando a vivir en esta partida. 1-13 para Cristian. Aquí que se está atascando un poco su posición, la verdad. Voy a jugar torre F8, como digo. Si A por B5, puedo jugar A por B5. Luego alfil por A8. No quiero que esa torre se quede ahí. Ahora su alfil de B3 se está quedando bastante mal, ¿eh? Su alfil de B3 se está quedando bastante mal. Puedo jugar con B4, mi sueño va a ser jugar alfil C5 aquí. Ahora su alfil de B3 está bastante a por uvas y podemos jugar casi gratis en el flanco de rey, ¿no? Quizá un alfil C8, es verdad que también va a tratar de buscar un F4. Quizá tenía que haber jugado profiláctico contra F4 y aquí viene Cristian. Cuidado que esto se está empezando a poner muy peligroso también. Peón por, quizá alfil por. Puedo jugar dama de 7 aquí en esta posición. Quizá estoy buscando un caballo por E4 en cualquier momento. Alfil por, esa me la he colgado. Me la he colgado, gente. Alfil por, alfil C6 podría ser, pero no quiero darle ese gustazo. Voy a jugar C6. Voy a jugar C6 aquí. Caballo G4 también podría ser para buscar la casilla de 3. Esta partida está muy emocionante. Caballo G4 ya saltando el potro, viene a la casilla de 3. Sí, caballo 3, alfil por E3, D por E3. Tengo un buen alfil. Estamos saltando con todo ahí. Alfil por E3, caballo por E3, alfil por E3. Y torre por F8, torre por F8. No pasa nada. Luego estoy penetrando también con una torre en F2. Vaya bombazo que viene con torre F2 ahí. Ahí viene la torre. Torre F2 aquí. Buscando diableo esa torre. Sí, torre por F2, peón por F2. Puedo buscar un dama de 6 aquí en esta posición. O no, un dama de 6, un dama de 4. Vamos a ponernos activos también, buscando el puntito B2, el alfil puede reciclarse por C8, cuidado que ha encontrado esa jugada. Cuidado que ha encontrado esa jugada Cristian, peligroso, peligroso. Dama E5, vamos a ver si puedo penetrar aquí con las piezas, buscando un alfil C8, me estoy empezando a quedar mal, pero quedan 20 segundos, vamos a ver. Dama F4 aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Rey E1, vamos a ver, dama C1 jaque. Tiene alfil D1, vamos a jugar alfil D4, buscando el peoncito de B2, tiene que comer. Bueno, dama F4 volviendo a casita por Navidad. Cuidado que no, me queda demasiado tiempo. Dama H4 para jugar dama E7 y bloquear. Estamos bloqueando con dama E7 y no zampamos ese peoncito de E6. No lo vamos a zampar. Dama por E6, caballo E4, dama E5 para que no haya ninguna descubierta. Alfil por B2, ya estamos ahí. Alfil D4, vamos a jugar alfil F5 aquí para activar nuestras piezas. Y H5 me lo como. 6 segundos le quedan. Vamos a ganar esta partida. Dama E7, le voy a tirar un B3 aquí aprovechando que le queda poquito tiempo. Dama B7, estamos entrando con nuestras piezas. Bum, 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 bum. Dama B1. Uno aquí, otro que me como, dama por A5, otro perrito piloto, dama E5 y se va a acabar la partida, ¿eh? Le queda muy poco tiempo. H5 me lo zampo, me acabo de dejar una pieza, pero bueno, le quedan 0 segundos. Bueno, más o menos hemos jugado bien esta, pero 5-3. Pues no quiero entrar en este tipo de posiciones de Volga que parece que domina bastante bien y masa rápida, ¿no? E5. Voy a jugar caballo C3. Y caballo F3, ¿no? Aquí las negras pueden jugar F5, es muy interesante. Por ejemplo, D4, E4, caballo G5, ¿no? Y a ver, F5 y aquí hay que jugar D4. Bueno, no hay otra. A E4, caballo G5, ¿no? Y bueno, ese caballo se recicla muchas ocasiones por H3, ¿no? Aquí viene el caballito por H3, G5. Y la verdad que ya no me acuerdo para variar, ¿no? O sea, la verdad que ya no me acuerdo para variar, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar E3, no puede ser una mala jugada, y alfil E2, ¿no? E3, alfil E2, y estamos buscando alfil H5 jaque, ¿eh? Cuidadito, que alfil H5 jaque, rey F7. Esa no es morresca. Voy a jugar en roque y jugar F3 y ahí reventar la posición, ¿no? Esa va a ser la idea. Aunque siempre tiene, hay que tener muy en cuenta que siempre tiene un G4. Pero bueno, es verdad que con ese G4 podría comer ahí, pim, pam, dame, toma la casita, para allá, para acá, voy para aquí y me gusta F3. Vamos a jugar F3. Si peón por F3, alfil por F3, G4, tengo alfil por C6, G por H3, vuelvo a F3 y qué sé yo qué pasa, ¿no? La verdad que la otra es comer simplemente de G, ¿no? Que tampoco parece estúpida. Es verdad que tiene un F4 que me he tragado. Tiene un F4 que me he tragado ahí bastante interesante. Pero bueno, tengo caballo F2 y qué sé yo qué pasa en esta partida, ¿no? Es una completa locura, ¿no? Como podéis ver todo. Voy a jugar caballo F2 para ya quitarme de temitas y buscar un E4 ahí, ¿no? Es la idea. Buscar un E4.
pues no me acaba de convencer, porque básicamente se va a conseguir enrocar en corto, artificialmente, con torre 8, por ejemplo. Ahí juega dama e7. Quizá puedo aprovechar para jugar en 4, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esto se está poniendo divertido. Si f4, puedo jugar un caballo de 5, aunque siempre es verdad que ahora me estoy colgando el peoncito de d4, como podéis ver todo. Así que no va a ser nada, nada fácil esta posición. Cuidado que también me puede venir un g4 en cualquier momento. Y tiro b4 aquí, echamos una risilla. B4 puede ser interesante, pero quita el caballo, me está tocando el peón de d4. No es fácil defender tampoco ese diablillo, ¿no? Y contra d5, la verdad que me estoy quedando un poco raro, raro, raro. Me estoy quedando raro, raro, raro. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer, no? La vida a veces es así de dura. Voy a jugar B3. Venga, más tranquilito, B3 y alfil B2. Si me deja defender, más o menos estaré sólido, ¿no? Torre 8, voy a jugar alfil B2, me ha dejado defender. Y ahora quizá caballo de 5 puede ser interesante, ¿no? Ahora quizá caballo de 5 sí que puede ser interesante, aprovechando que ahora el peoncito de D4 sí que está defendido. Caballo por, peón por, el caballo se tiene que ir a D8. Y bueno, vamos a presionar rápidamente el peón de C7, que va a ser jugoso. Es decir, ahora sí se... bueno, pues probablemente lo vamos a forzar a jugar C6, que probablemente no sea de su agrado, ¿verdad? Todo lo que sea abrir la posición aquí, me lo voy a zampar. B por C6, y bueno, pues podemos jugar dama de 2, tranquilito. Aquí quizá buscando un D5 también en cualquier momento, ¿verdad? D5, o torre de 1, D5 posteriormente. El caballo se puede reciclar, vamos a ver qué pasa aquí. D5, pim, pam, para allá, para acá. Jaque, toma. Para ti, para mí. Alfil C4, jaque, tampoco parece estúpida. Vamos ahí, que nos queda poco tiempo, tenemos que empezar a jugar rápido. D5 parece ser que va a ser mi próxima jugada. Ahí vamos, que nos vamos, D5. Tengo un buen caballo que puede venir a D3 a hacer buenas labores de desbloqueo, ¿no? En esa posición. De hecho, caballo de 3, caballo de 3 ya parece interesante. Podemos abrir en cualquier momento la posición con un E5, pero no nos va a dejar. Está jugando muy sólido, muy bien. Y voy a jugar un dama B2 aquí para ver si se atreve a meter el caballo en E5, que probablemente se atreva, ¿verdad? Probablemente se atreva, pues no se atreve, pero bueno, aquí le voy a comer en F6 y podría pensar en jugar un qué. ¿Qué podría pensar en jugar? Bueno, pues voy a jugar rey F2, vamos a sacar el rey. No me gusta mi posición, tengo que seros sincero. Creo que el negro está un pelín mejor. A5 y voy a jugar A3 aquí, ¿no? Caballo E5 me lo puedo comer simplemente y es el negro quien está apretando sin ningún tipo de duda. Vamos a comer, voy a jugar rey E2 para rey D3 y bueno, pues aquí vamos a sufrir lo indecible, ¿no? Aquí vamos a sufrir lo indecible porque viene torre B4, ya estoy poniendo el freno de mano claramente, pero la posición negra es muy muy buena. Rey D3, voy a jugar torre C3 y a tratar de resistir, ¿no? Una posición que no parece muy fácil de resistir. De hecho, G3, por ejemplo, ya quizá es muy muy buena, ¿no? De hecho, G3 quizá ya es muy, muy buena. Voy a comer. Voy a jugar torre C1. Me está apretando otra vez Christian. Me está apretando otra vez Christian demasiado bien, ¿eh? Está jugando muy bien. Yo ya lo decía, ¿no? Que este tío me parece muy fuerte. Mucho más de los 2230 que tiene en el clásico, ¿no? Mucho más de los 2230 que tiene en el clásico, ¿no? Pero bueno, todo se puede ratear en esta vida. Si no... Y voy a jugar rey E1 aquí. F3 me va a jugar... Torre acá, voy a jugar torre D2, quería jugar torre C2 realmente, rey D1 aquí para aguantar un poco, torre 2, vamos a ver si podemos sostener esto, parece ser que no, voy a jugar rey D2 aquí, la torre no sale, vamos a ver alfil D3 aquí para ver qué hace, no tiene tampoco demasiado, voy a jugar torre C1 aquí rápidamente, vamos a ver qué pasa, torre G1, me he colgado uno, rey C3, le quedan 21 segundos, vamos a ver aquí para jugar alfil C8, comerme el de C, el de G4, estamos ahí. Rey C4, alfil F7, rey B5, vamos que nos vamos, torre por G4, tiene rey E3 y acabo perdiendo, ¿no? Bueno, estoy completamente tieso, ¿no? De hace media hora, ¿no? Y con blanca me estoy quedando muy mal, ¿no? 5-4, ¿eh? 5-4. Esto está muy igualado. Venga, pues vamos ahí, ¿eh? Concentración. Concentración. Y E4 vamos a jugar E5, ¿no? Esta berlinesa creo que me está yendo más o menos bien. A ver por lo que opta ahora, ¿no? Me gusta que dude ya desde el inicio, lo que significa que no está contento con su elección de apertura anterior. Y alfil C4, ¿no? Voy a jugar caballo F6, esto es bastante típico. D3 suele jugar las blancas y C6 para D5, ¿no? Esto ya lo veis que suele ser la respuesta usual en los torneos de élite. Rápidamente, bueno, caballo F3, D5 y A5 me gusta aquí. Contra alfil B3, A5, ¿no? Que no es la línea principal, pero bueno.
a4, ahora la idea es jugar alfil b4 y contra c3 alfil d6 de vuelta para sostener ese peón. Alfil d2, esa jugada sí que no suele ser típica. Voy a quizá jugar simplemente en roque. Voy a jugar simplemente en roque, si alfil por b4, a por b4. Y bueno, comer el peón de e5 normalmente es complicado, ¿no? Todavía sin que estés enrocado, ¿no? Me juega acá y dama e7 podría ser una jugada interesante, ¿no? Dama e7 o alfil g4 también. Alfil g4 también podría ser una jugada interesante, puesto que si h3 puede venir alfil por f3, dama por f3 y pues d por e4, ¿no? Podría venir ahí, alfil por f3 y contra dama por f3, d por e4. Y bueno, es verdad que tras d por e4, alfil por d2, no gano. Podría parecer que ganan las negras, pero tiene torre de 1, ¿no? Tiene torre de 1 realmente, así que no pasa demasiado. Peón por torre de 1. Y bueno, pues una posición más o menos igualada. Pero creo que hay que comer igualmente y jugar alfil por d2, torre de 1. Y bueno, pues en esa posición creo que no puedo estar tan mal. Tengo, por ejemplo, un dama de 4 interesante, ¿verdad? Que estáis viendo todos aquí. Dama de 4, sí, caballo por d2. Me estoy comiendo uno, aunque viene caballo c4 molesta. Y la otra es simplemente desarrollar piezas, ¿no? Por ejemplo, con caballo de 7. Aquí, caballo de 7. Si torre por d2, pues vendría dama e7 seguido de caballo c4. Y bueno, es una posición más o menos igualada, como podéis ver, ¿no? Voy a jugar dama e7. Ahora supongo que su idea va a ser jugar caballo c4, caballo e3. Y bueno, es una posición más o menos igualada, ¿no? Tengo que jugar caballo c5 aquí, tocando el peoncito de e4. Vamos a ver si quiere defenderlo. Si caballo e3, mi idea es simplemente jugar g6 para controlar la casilla f5. Luego cambiamos un par de torres y la verdad que estoy en una posición tipo filidor, las que me suelo sentir bastante cómodo. Si juega caballo e3, supongo que el problema es que tras g6, profiláctica contra caballo f5, supongo que luego va a ser difícil defender el peoncito de e4. Entonces igual tiene que jugar una jugada más triste como torre e1 o dama e3, ¿no? Pues simplemente pasando de ese peón Cristian. Dicen, ¿sabes qué? Que no me creo nada de lo que me cuentas, Pepe. Estoy harto de ti. ¿Qué pasa si caballo por, no? Yo me lo voy a comer este peón, caballo por. Y si F3, mi primera idea era jugar dama C5, que es una jugada que pierde en una porque la dama de 3 está defendida, ¿no? Pero siempre puedo volver con el caballito, ¿no? Torre ahí, esa jugada es extraña porque el caballo no me lo está atacando. Así que igual puedo simplemente jugar torre E8, ¿no? Aquí, torre 8. Y contra F3, quizá caballo C5, ¿no? Es verdad que acaba recuperando. Es verdad que acaba recuperando, pero bueno, tengo caballo por B3 ahí y no puedo estar peor tampoco, ¿no? Dama E5, voy a jugar dama por E5. Si caballo por E5, creo que tengo que comer en B3. Y bueno, pues en esta posición, como digo, no puedo estar peor, ¿no? Torre de 8, tengo mejor estructura de peones. Tiene caballo C4, que es una jugada que me he tragado por completo, por supuesto. Vaya tela. Caballo por E4 y bueno, pues quizá torre de 5, ¿no? Aquí, torre de 5, caballo por E8, torre por E8, caballo por E8, posición completamente igualada. Voy a jugar rey F8 aquí para tratar de mantener más piezas en el tablero. Si torre por E8, ahora podría pensar en comer. Voy a jugar torre por o no. ¿Qué pasa? Si torre por me quiere hacer rey por el tío, ¿no? Si torre por me quiere hacer rey por el tío, creo que tengo que hacerle igualmente rey por. Y ahora quizá podría jugar torre G5 en esa posición. Algo así por el estilo, torre G5. O sí, torre G5 para amenazar ahora a jugar B5 y tratar de, bueno, de sacar ese caballo de C4. Si peón por B5 puede venir torre por B5 tocando el peoncito de B3. Aquí estamos aguantando en esta posición, le quedan 40 segundos, me gusta por eso. Y cuidado que aquí me puedo haber dejado un matarile, ¿eh? Me puedo haber dejado un matarile, voy a jugar torre C5 aquí. Torre C5, pierdo en el acto por torre de 8 y rey acá. Tengo que jugar peón por A4, caballo por C6. Me está metiendo casi mate. Me está metiendo casi mate, gente. No es verdad que puedo comer en B3 y luego contra torre de 8 tengo caballo 8. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa porque esto se está poniendo que arde. Caballo 8 tengo que hacer. Caballo por C6, simplemente A por B3. Caballo C6, simplemente A por B3. No pasa nada. El caballo de 8 está defendido. A por B3. Puedo jugar con torre C5 para buscar el contrajuego sobre el peón de B3. Vamos a ver qué pasa aquí. Si caballo de 4, podría jugar torre C5. Ahí voy con mi torre a C5 para penetrar en C2. Me juega caballo ahí. Hay que sacar las piezas. Voy a jugar G6 para ver si puedo. Rey C3. Voy a jugar rey E7 para sacar ese caballo. Caballo de 6 aquí buscando el jaque. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Quizá le meto torre 5, jaque. Ahora ese rey se tiene que ir. Me está metiendo un jaque en D6 ahí. Cuidado, rey de 7. Caballo B4, torre B5. Me estoy zapando ese peón. Dame, 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 caballo F5. Vamos a comernos ese.
se ve un casi. Caballo H4 buscando contrajuego. Aquí rey E7, no tiene jaque. Me voy a comer ese peoncito de G2. Rico, rico, rico. Rey F8 para esconderme. Hay que esconderse. Aquí me voy. Torre A. Le queda poco tiempo. 7 segundos. Rey acá contra el jaque H5. Vámonos que nos vamos. El caballo salta F5 para tocar la torre. Un jaque. Me zampo la torre y se acaba la partida. Se acaba la partida. Madre mía, ¿cómo está este match de igualado? ¡Ay! Pues esto está muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Voy a jugar D4 y E6, pues vamos a jugar C4, ¿no? Vamos a jugar C4, C6 y aquí voy a jugar caballo C3. Me juega el triangulito, ¿no? Algo de esto he mirado. Aquí B5 suelen jugar las negras. Esto es un sacrificio de peón para jugar agresivo. A4 y bueno, la jugada normal de la negra es alfil B4 en esta posición. Voy a jugar alfil E2. Bueno, la idea es jugar más posicional, ¿no? Aquí caballo F6 y enroque corto, ¿no? Supongo que si alfil por C3, B por C3, caballo por E4, dama C2, suele haber muchísima compensación, ya que luego hay un alfil A3 aquí para evitar que se enroque. La otra jugada es simplemente jugar A5. A5, esta jugada debe ser morresca. Peón por, alfil por, peón por. Y bueno, esto tiene buena pinta, ¿no? Voy a comer aquí. Voy a comer en B5, alfil por C3 seguramente. Peón por. Y ahora caballo G5 suele ser una idea interesante en este tipo de posiciones. La idea es que si H6 viene E5, H por G5. Y igual he dicho una tontería, ¿no? Porque esto tiene sentido. Normalmente, bueno, igualmente es interesante, ¿no? La idea es meter un F4 aquí, ¿no? En estas posiciones. Come de G, ¿vale? Y ahora, bueno, pues igual F4, ¿no? Aquí vamos a ver qué pasa. Esto se puede poner muy divertido. He sacrificado unos cuantos peones, pero su rey no va a estar nada seguro, ¿no? Podría comer de alfil y podría comer de torre, ¿no? Las dos, la verdad que me parecen por lo menos interesantes, ¿no? De torre supongo que tiene... Y luego jugar dama F1 o algo así es mi idea. Así que venga, lo voy a hacer. Voy a comer de torre acá y dama F1... Uf. Para tocar en F6, el alfil puede venir por A3 también ahí. Si consigue consolidarse, pues quedaré perdido, ¿no? Eso va a estar claro. Dama F1. La verdad que torre G8 puedo jugar G3, pero bueno, siempre tiene un dama D5, ¿no? Creo que me he confundido en el orden. Y caballo D7. Pues igual mi posición es más lamentable de lo que parece, ¿no? Sinceramente. Así que bueno, voy a jugar alfil F3. Qué mal me he quedado, ¿no? Me he quedado, la verdad, que muy mal, ¿no? Con blanca estoy haciendo igual 0 de 1000, ¿no? Alfil por F3, dama por F3. Y bueno, luego la dama está penetrando por alguna casillita. Dama C7. Se puede enrocar el lardo incluso. Voy a jugar un torre G4 aquí. Buscando alguna séptima fila ahí con torre G7. Hostia, me he dejado dama por H2. Me he dejado dama por H2, de verdad. Bueno, pues tengo que abandonar, ¿eh? Me estoy quedando perdido con 20 en blancas, ¿eh? Con blancas, ¿eh? Fil por F3, dama por rey por F3 única y... Y bueno, vaya posición que tenemos, ¿no? Vaya tela lo que estoy haciendo, ¿eh? Bueno, tiene 1000 jugadas. Por ejemplo, dama H5 parece bastante fuerte. Dama H5 parece bastante fuerte para hacer F5, ¿no? Pero bueno, ahí todavía tengo rey G3. Por supuesto, estoy completamente perdido. Pero bueno, vamos a ver si aguantamos un pelín más. Rey G3 y dama H2, rey F3, volvemos a casa por Navidad. Y bueno, quiero jugar alfil F4. Ese tengo, no tengo nada, porque a torre G5, dama H4, rey F3, dama E4, rey F2. Y bueno, me va a meter un caballo F6 que se me van a quitar las ganas de jugar, ¿no? Bueno, hay que hacerla, ¿no? Torre G5, rey F3, y me va a hacer dama E4, caballo F6, y el caballo también va a entrar en acción. Y bueno, hay prácticamente que abandonar, ¿no? Así que... Madre mía, cómo estoy jugando yo también. Alfil F4, dama G4. Uf, cosa de loco, ¿eh? Cosa de locos. Alfil F4. No tiene jaque, ¿no? De momento. Voy a jugar alfil F4. Y por lo menos evitamos un jaque. Y vaya, vaya posición que tengo, ¿eh? Vaya posición que tengo, chavales. Voy a jugar G3 aquí. Dama acá, y bueno, pues igual hay que abandonar muy pronto, pero bueno, aquí seguimos viviendo todavía un pelín, ¿no? Ahora quiero hacer torre por F5. No, si consigo salvar esta partida,
Pero bueno, me puede comer en F4, dama allí, ni siquiera me deja activarme, así que, bueno, pues de nuevo hay que abandonar, ¿no? Alfil E5, dama por C3, rey G2 quería hacer para tratar de sobrevivir ahí. Le quedan 50 segundos, estoy muy perdido, por supuesto. Le estoy tocando la torre. A ver, quiero hacer torre 2. Torre 2 ni siquiera... Bueno, torre G8, ¿no? ¿Aquí qué pasa? Me está haciendo dama por C3, ¿no? Esa es su idea y, bueno, estoy abandonando. Pues vaya paliza que me ha dado, ¿eh? 6-5. De nuevo a poner... A apretar el culo con negras, ¿eh? De nuevo a apretar el culete con negras y a tratar de sobrevivir, ¿eh? Bueno, 6-5. Creo que lo que mejor me ha salido ha sido jugar con E4, ¿eh? Que ya sabéis que yo soy cero jugador de E4. Y bueno, esa partida contra Sidirán, que acabé perdiendo, no me quedé mal. Bueno, otra belinesa, ¿no? Creo que me está yendo más o menos decente, ¿no? Caballo C6 y a ver por lo que opta ahora, ¿no? D3 es la otra posibilidad. Ahí tengo algunas ideas en roque. Y bueno, pues entramos en la línea principal de nuevo de la berlinesa con caballo por E4. Vamos a ver qué pasa. D4, caballo D6, de nuevo alfil por C6. Y a ver qué línea decide realizar ahora. Caballo por B5 y A4. Y aquí voy a jugar caballo por E5, que es una línea interesante. Una vez, la primera vez que la vi fue hace 1000 años. Es una partida de juveniles de Iván Salgado contra Recuero, de hace 1000 millones de años. Y bueno, alfil E7, aquí es la idea. Alfil G5. Alfil G5. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Caballo F5, me imagino que será una posibilidad. Caballo F5. Si alfil por E7, caballo por E7. Me juega caballo por E7, pues igual me estoy quedando tieso. Igual me estoy quedando tieso, gente. Tengo que comer, no hay otra. Alfil por E7, me he colgado un truco. De momento no veo cómo pierdo. Caballo por E7. Dama F3. Pues interesante, ¿no? Dama F3 y me ha sacrificado un piezón el tío. Rey G8. Y vamos a ver, porque aquí me puedo... Si me logro consolidar, igual tiene que abandonar. Torre acá, me está sacando las piezas de una manera muy interesante. Uf. Vamos a ver. Dama F8 podría ser, ¿no? Dama F8, pero entonces me recupera ahí todo. Dama F8, voy a jugar. Dama por F8, bueno, simplemente me recupera, ¿no? Estoy completamente perdido. Dama por, rey por, torre F3, rey E8 y torre 3, ¿no? Y estoy perdido. Dama F8 ha sido muy mala, pero es que me está metiendo torre 3. No sabía muy bien cómo reaccionar. Me juega torre allá. Supongo que ahora puedo comer, ¿no? En F3. Puedo comer en F3 y caballo G6 era mi idea. Ahora ni siquiera puedo caballo G6, ¿no? Porque me está metiendo torre 8, ¿no? Uf. Pues igual estoy perdiendo otra vez, ¿eh? A ver... H6, torre por, rey H7... Jugar esa posición parece lamentable. Pero... No puedo hacer otra cosa, ¿no? Vamos a jugar H6, torre por E7... Rey H7 y a rezar un poco, ¿no? Va a venir su caballo y voy a quedarme perdido, ¿no? Pero bueno, esto se va a poner 6-6, ¿eh? Esto se va a poner 6-6 y... Y cuidado que la eliminación está ahí, ¿eh? Cuidado que la eliminación está ahí. Quiero jugar una 5, torre A6 para darle virilla a mis piezas. Es verdad que me está haciendo... Vamos a jugar D5. D5, si caballo por D5... Alfil G4 quería hacer, pero estoy completamente perdido, ¿no? Esta posición es lamentable, ¿no? Caballo por D5 ya tenía una idea, que era jugar torre D8, aprovechando que le queda poco tiempo. Si caballo F6, rey H8, rey G6 es lo que había visto. Caballo E3 y bueno, ahora no están saliendo mis piezas un poquito, al menos. Torre D7, como y bueno, estoy perdido igualmente, ¿no? Pero salen, ¿no? Por lo menos. Voy a jugar torre D7 o alfil G4, ¿no? También alfil G4, torre F4. Hay que jugar torre D7, torre por D7, alfil por D7, viene torre F7, torre D8. Juega torre 8, buena jugada y me está haciendo torre C8, ¿no? Dios. Dios, Dios, Dios. Uf. Bueno, pues C6 única y a torre C8 o torre C7, ¿no? Pero, por supuesto, esto está completamente perdido, ¿no? Torre C7, está jugando muy bien Cristian, la verdad. Bueno, está siendo superior en el match, claramente, ¿eh? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Vamos a jugar H5 ahí para que no nos peguen mate.
Y bueno, pues no tengo jugada, ¿no? Prácticamente ahora me van a hacer caballo D6 y se acaba, ¿no? Caballo D6 y se acaba. Bueno, pues 6-6, no hay otra. Nada más, las que estoy perdiendo las estoy perdiendo muy fácil, sino poner resistencia, ¿no? 6-6. Esto se pone feo. ¡Vamos ahí! ¿Qué pasa? Hay que animarse un poco. Venga, 6-6. E4, vamos a jugar E4. Esa siciliana antes no me ha disgustado, ¿eh? Creo que la perdí por tonto y por lento. E5, caballo F3. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a jugar una española. Caballo C6, alfil B5. A ver por qué tipo de española opta. Con A6, alfil A4. Y vamos a jugar con enroque corto. Con G6. Vamos a jugar C3 rápidamente. Mejor un ataque cocción. Vamos a jugar con D4 rápidamente. Y a ver qué pasa. Alfil D7. Ahora enroque corto. Me enrosco como un rosco. Y con D5, C4, ¿no? Eso puede ser una idea. Vamos a jugar con D5. Si caballo E7, puedo jugar C4, ¿no? Si caballo B8 puedo jugar C4, normalmente el caballo en E7 está bien. Como digo, aquí voy a jugar C4, aunque me podría jugar B5, pero bueno, no me la creo demasiado. C4 y ahora contra caballo F6 sí que puedo jugar alfil por D7. Y bueno, luego la idea es jugar con alfil E3, caballo D2 rápidamente, ¿no? Vamos a ver qué hace. 2-30 para Cristian Silva, 6-6 en el marcador. Esto está feo y complicado. Voy a jugar A por B5, A por B5. Y ahora alfil B3, aquí en esta posición. Vamos a ver qué pasa. Podría jugar con alfil E3. Con H6 tiene una idea muy sencilla, que es meter F5, ¿no? En esa posición. Así que, bueno, pues hay que ver cómo leche jugamos, ¿no? Pues voy a jugar alfil E3 igualmente. Si F5 me lo voy a comer y a ver lo que pasa, ¿no? Peón por y jugar caballo C3 y una posición pues muy, muy loca, ¿no? Caballo C3, si me mete B4, puedo jugar caballo E2. Ahora puede aquí comer de caballo de alfil. Está pensando qué hace. Voy a meter caballo C3 aquí. Vamos a ver qué pasa. Si F4, siempre tengo la casilla E4. Me va a jugar caballo F6 claramente, pero luego hay temas con caballo por E5. Voy a jugar torre 1 aquí, que no puede ser mala. Si enroque corto, caballo por E5 puede ser interesante. Seguido de un D6 jaque, que puede ver en esa posición. Un dama C1 también podría ser. Vamos a ver que esto se empieza a poner cuesta arriba para mí. F4 me juega. Y bueno. Pues aquí realmente hay que jugar alfil C1, ¿no? Alfil C1 y vamos a ver qué pasa. B4, de nuevo me está presionando muy bien contra todas mis piezas aquí. Y bueno, pues tengo que jugar caballo B1, ¿no? Como podéis ver, la posición no pinta bien en absoluto. No pinta bien en absoluto de nuevo, ¿eh? Ya la estoy empezando a liar y no queda. Bueno, pues caballo D2 podría ser, ¿no? Caballo D2 podría ser. Hay un alfil A4 también ahí que le dejo sin enroque. Pero no lo voy a hacer. Voy a jugar caballo BD2, H3, ese tipo de jugada. Dama C2 también para presionar ahí. Vamos a ver lo que pasa. Dama C2, dama C4 también podría ser. Me está comiendo el de D5 también. Hay que tener cuidado, por supuesto. Y ahora acá H3 podría ser, ¿no? H3, vamos a ver dónde va ese alfil. Puede ir H5. Claramente se va a ir H5. Y ahora me está comiendo en D5, ¿eh? Cuidadín, que me está comiendo en D5. Voy a jugar caballo E2, me mete un E4 que me revienta. ¿Qué pasa aquí, gente? ¿Qué pasa aquí? Caballo por E5, pim, pam, jaque. No, no, caballo por E5, vaya jugadas que se me ocurren, loco. Y caballo E4 puede ser, ¿no? Caballo E4, caballo por, torre por. Y la posición es mala. La posición es muy mala. Pues meta alfil G6, caballo F5. Me está metiendo caballo H4, así que voy a jugar dama E3. Aquí puedo buscar una posición de sacrificio de calidad con alfil D2 aquí. No me importa que me coma esa torre D4. Voy a tener que entrar en esa posición, ¿eh? Voy a tener que entrar en esa posición. Caballo H4. Me está comiendo ahí. Vamos a jugar torre C1. Vamos a ver qué pasa. Si alfil por E4, dama por E4. Me estoy empezando a quedar muy mal. Va. Tiene pinta de 7-6 para Cristian, ¿eh? Así que tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo aquí. Tengo que empezar a jugar rápido. Y tengo que empezar a buscar recursos. Vamos a ver si como en E4 tenemos esta posición, la dama puede entrar, el alfil puede entrar por C2, no puede haber algún tipo de compensación. Vamos a jugar alfil C2 ahí para buscar la entrada de la dama en H7, estamos entrando ahí. Cuidado que también puede ser peligroso para Cristian en esta posición, cuidado que los diablillos ahora empiezan a mirar con ojitos. Cuidado que puede haber aquí un dama H7, alfil G6, dama H7, alfil G6 puede ser. Estamos entrando aquí, pero luego tiene un rey F6 en esa posición que lo salva.
Tremendo, alfil F5 podría ser. Alfil F5 puede ser la jugada aquí. Estamos entrando en ese con jaque, estamos entrando en C7. Le queda poco tiempo a Cristian también. Esto se está empezando a poner muy interesante, muy emocionante. El alfil puede entrar por E6, luego alfil por C8. Podría ser torre A7, podría ser una jugada. Pero entonces alfil E3, le quedan 50 segundos. Esto se está poniendo emocionante. Puedo palmar, pero vamos a palmar aquí, tratando de luchar, tratando de hacer algo creativo en todo el match, que no he hecho absolutamente nada. Alfil por C8, C5 me come ahí, vamos a jugar. Vaya jugador que se acaba de sacar Cristian también ahí de la manga. Voy a jugar alfil C6, pero esto ya empieza a tener mala posición, mala pinta. Voy a jugar G3 aquí, vamos a ver si mi dama puede volver para entrar por aquí. Dama C2 aquí para defender un poco. Puedo buscar alfil E3 para reforzar un poco mi posición. Buscar un alfil por C5, un bombazo ahí que pueda ponerle en dificultades. Alfil por C5 es una amenaza bastante peligrosa ahora mismo. Le quedan 28 segundos, vamos a jugar rápido. Voy a comer acá, voy a jugar RH2. Estamos entrando alfil por C5, todavía puede ser un recurso bastante interesante en esta posición. Me lo voy a zampar, no me lo zampo. Me lo voy a zampar, no me lo zampo. Dama C4 buscando diableo con la dama. Cuidado que la dama está penetrando también. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dama H4. Vaya mierda jugada que acabo de hacer. Dama por G4. Voy a jugar alfil por G4. Esto pinta horriblemente mal para mí, gente. Esto pinta horriblemente mal. Alfil por E3. Y me he colgado absolutamente todo. Me he colgado absolutamente todo. Me he colgado absolutamente todo. Lamentable. Lamentable. Y bueno, pues voy a perder, 7-6. 7-6 y se acaba. Se acaba. Y bueno, pues nada, pues hay que abandonar, Hay que abandonar y se acabó. 7-6. ¡Puf! ¡Ay, ay, ay! 7-6. Madre mía. Bueno, pues vamos a ver qué jugamos ahora. Hay que pensar bien. Voy a jugar defensa francesa. Está a un punto y medio de la victoria, Esto... Ya decía yo que Cristian es un jugador muy peligroso. E5, venga, vamos a jugar variante el avance. Ya... Dama B6. Caballo C6. Y A3, ¿no? Bueno, pues caballo H6, ¿no? Esta jugada es típica. Ahora sí, B4, C por D y caballo C5, ¿no? Y bueno, alfil D7, ¿no? Esto es bastante común también. G4, caballo H6 y bueno, pues estamos en esta línea. Torre G1. Ahora supongo que alfil E7 a A5, B5 siempre, ¿no? Voy a jugar alfil E7 y me puedo estar quedando ya un poquito inferior, ¿no? Caballo C3, torre C8 suele ser una jugada también aquí que vienen estas posiciones, pero bueno. Torre C8 y caballo A4, dama D8. No se puede hacer otra jugada. Caballo C5 suele ser una posibilidad, D6 ahí, pero bueno, caballo por D7 y luego un alfil B5 puede ser bastante molesto, ¿no? ¿Qué pasa si jugamos enroque, ¿no? Enroque, toma, toma, dame, pim, pam, para allá, para acá. Voy a jugar enroque y si caballo C5, pues B6 era mi idea, ¿no? B6 era mi idea, toma, toma y igual estoy empezando a sufrir muchísimo. Demasiado, demasiado, demasiado sufrimiento. Bueno, voy a comer D por C5. La verdad que tengo una posición lamentable, leches. De nuevo. Y bueno, pues hay que jugar a 6 aquí, rezar un poco porque de nuevo estoy peor. Un plan puede ser caballo E7, caballo G6. Aquí vamos a jugar caballo E7, caballo G6 para buscar la casilla F4. También hay un alfil B5 en este tipo de posiciones, ¿no? 2 minutos hay que tirar aquí de lucha porque hoy no ando fino, ni mucho menos, Como podéis daros cuenta, caballo G6 y bueno, alfil B5 es mi intención, ¿no? Claramente para cambiar mi alfil que es una patata y jugar contra este alfil que de momento tampoco es demasiado bueno, ¿no? Como digo, alfil B5 parece ser que es una jugada cuanto menos interesante. Buscando, como digo, el cambio de ese alfil de casilla blanca. Si se quita, bueno, pues su rey va a sufrir bastante. Podría jugar alfil C2 para buscar una 4, pero entonces dama D7, ¿no? Y bueno, ahora siempre que la dama se coloque en D3 o así, hay un caballo C4, ¿no? De momento, pues parece que estamos aguantando decentemente en esta partida. Es verdad que tampoco tengo demasiados planes, ¿no? También hay que ser realista, dama E3. Y bueno, H4 podría ser un plan muy peligroso. Voy a jugar dama E7. H4 hay que evitarla a toda costa. Y bueno, vamos a ver ahora cómo nos desenvolvemos aquí, ¿no? Porque como digo, tampoco tengo demasiadas jugadas. Caballo H4 podría ser otra idea.
Aunque bueno, rey f1 y nunca puedo romper con f6 porque esto le da muchas alas a su alfil. Caballo h4 podría ser, rey h8 vamos a jugar aquí para quitar ese caballo. Quizá podría ser caballo g8 para romper ahí, o un torre 8 también para controlar el punto e6 cuando rompa con caballo g8, f6, que parece todo muy horrible. Pero bueno, 1 minuto 10 para Cristian, viene con h3. ¿Qué puedo hacer? Caballo g8. Caballo g8 voy a hacer para f6 aquí, para tratar de romper, para tratar de buscar algo de diableo en la posición. G5 podría ser, vamos a romper ahora, ahora sí que hay que romper, hay que buscar el todo por el todo, ya no nos queda nada, ya no nos queda energía, estamos jugando muy mal en el día de hoy, la verdad que no estoy haciendo. Y f5 ahora, ¿no? Podría ser, aprovechando que no me ha comido, vamos a jugar f5 ahora, su alfil queda mal para el resto de sus días. Ahora podemos buscar un f4 aquí para dama f7, dama f5 también, buscando un poquito de mejora en nuestra posición. Vamos a ver, caballo e7, me va a meter h5. Voy a jugar caballo e7 para jugar caballo f5 ahí. Me saca el rey, dama h5 podría ser también para buscar un dama g4 en cualquier momento para bloquear ese avance del peón de h. Estamos buscando contrajuego, caballo g6 también puede venir. Caballo g6 también puede venir, o caballo f5. Caballo f5 parece lógica para controlar la casilla de 4. Cuidado, que ahora sí que nos estamos quedando bien. Caballo 7, estamos empezando a mover nuestras piezas. Ahora sí que nuestras piezas están empezando a vivir en esta posición. Por fin, caballo g6. Es verdad que cuidado con la dama, que también puede quedar encerrada en cualquier momento. Puedo meter un d4 también para abrir la posición, para darle alas a esa torre de 8. Vamos a jugar un torre de 8 para buscar ese d4. Le quedan 24 segundos. Ahora sí que estamos presionando. Vamos para arriba. d4 para torre de 5. Estamos empezando a mover nuestras piezas más o menos de una manera razonable. Torre de 8, cuidado que ahora sí puede venir un T3 en cualquier momento. Estamos empezando, ahí va rey G8, vamos a mejorar la posición de ese rey. Cuidado que le quedan 16 segundos. Vamos a comer aquí, vamos a comer allá. Caballo 7 para parar ese peón de C, que puede avanzar, bastante peligroso. Como, ahora buscando un torre B8 para dama por A4 y cuidado que esto se puede poner peligroso. Dame 8 para que no haya absolutamente ningún jaque. Dama por, le voy a jugar torre B5 aquí para comer en B6, y le estamos comiendo todo. Ahora sí, torre por B6, ahora sí que sí, dama por torre por A6 y ganamos la partida. Bueno, vamos ahí, 7-7. Ay. Y venga, D4, vamos a jugar D4, 3 minutos contra 3 minutos. Y vamos a jugar mis posiciones, las que conozco, ¿no? Vamos a dejarnos ya de tonterías, una especie de catalán aquí, ¿no? Con G3 y ahora con C4, ¿no? Vamos a jugar con C4, estamos en una catalana. Vamos a ver qué hace aquí, alfil D4, alfil D2. Y vamos a jugar alfil D6. Me juego alfil D6, que es una línea que ha empleado, me empleó Rapport, por ejemplo, hace poquito, en la Liga Española por equipos. Y bueno, voy a jugar dama C2, si no recuerdo mal, era una idea interesante para meter E4 ahí rápidamente. Y la otra es alfil G5, ¿no? La verdad que no me acuerdo muy bien. E4 tiene buena pinta, así que la voy a hacer. Si come todo, voy a jugar caballo por E4. Y luego el alfil puede salir por D3 también en esas posiciones. Siempre que luego venga caballo F6, la vamos a poder ir a H4. También estamos buscando H7. Aquí comemos y alfil D3, ¿no? Era una de las ideas, tras caballo D7, como os digo, ¿no? Entonces aquí estamos presionando por tiempo. Voy a jugar alfil D3, como os digo, para presionar ahí en H7. Estamos amenazando mate. Vamos a ver qué es lo que hace, porque si juega G6 podría venir H4 o H5 en esa posición también, ¿no? ¿Por qué no? Al ataque, ¿no? Al ataque ahí y ver qué pasa, ¿no? Es verdad que parece que G6 en medio única, F5 ya parece bastante fea. Vamos a jugar dama E2, ahora tenemos buena posición para presionar, ¿no? Alfil C3, por ejemplo, podría venir. Aquí un torre de 1 para buscar ese punto. Y C5, ¿no? Esta realmente no la he visto. C5 es bastante buena. Así que, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? C5, la verdad que alfil D2 ha sido una jugada bastante regulera, ¿no? Pero bueno, no puede ser tan grave el asunto. No puede ser tan grave el asunto. C5 muy, muy peligrosa. ¿Cómo? Y bueno, pues hay que vivir con esto, ¿no? Alfil por C3 y jugar roque y una posición es pues, algo peor, ¿no? Algo peor, podemos ver que podemos saltar con un caballito a E5, ahí en algún momento, una torre de 1. Me juega peor, caballo por, supongo que comérmelo puedo, comérmelo, ¿no? Comérmelo y F4, supongo que si me deja, hay que comérselo. Esto está peligroso, pero hay vida. Hay vida, señoras y señores, todavía, ¿eh? Caballo de 7, vamos a ver, porque me imagino que me está haciendo
Diabluras aquí, ¿no, Cristian? Peligroso, ¿eh? Enroque largo podría ser, ¿no? Enroque largo podría ser aquí en esta posición. ¿Por qué no? Vamos a enrocarnos en largo para defender ahí ese caballito de 5. Ahora si torre 8 podría venir F4. Posición fea. Alfil por F5, ¿qué pasa? Tiene dama G5 jaque, ¿no? Así que esta hay que hacerla. F4 hay que hacerla y luego pensar, ¿no? Caballo por, F por y tenemos todos nuestros peones muy mal, como podéis ver, ¿no? Nos están tocando 757 peones ahora mismo, ¿no? La verdad. Así que, bueno, pues hay que hacer algo razonable, ¿no? Me están tocando el de C2. Así que, bueno, voy a jugar rey acá, rey B2 y torre 1, ¿no? Torre 1, defender ahí y, bueno, pues buscar mantener ese peón de ventaja que todavía tenemos, ¿no? Realmente, dama E3 podría ser aquí para apretar un poquito. Si logro cambiar las damas, por supuesto que estaré feliz. No creo que Cristian me lo vaya a permitir, ni mucho menos. Y aquí una solución de emergencia podría ser alfil C2, ¿no? Podría ser alfil C2 para, si alfil por C4, alfil B3. Y, bueno, pues más o menos estamos sólidos, ¿no? Alfil B3 y ahora sí me deja torre D4. Podría ser la jugada, torre D4 para sostener absolutamente todo. Y bueno, la posición está razonable, ¿no? Dentro de lo que cabe, tengo un peón pasado ahí bastante fuerte. Si alfil por B3, incluso E6 podría ser. Sí, incluso E6 podría ser. Y bueno, juega H6, torre D4. Como digo, si me dejan defenderlo, lo voy a defender. Torre D4 y bueno, pues vamos a ver cuál es su idea. Torre C5 me está amenazando entrar ahí con todas. Y bueno, pues ahora quiere quitar el alfil, quizá. Así que un dama F4 podría ser, ¿no? Dama F4 podría ser para tocar el punto F5. Un minuto a cada uno. La posición se está empezando a poner muy compleja. B5, ahí viene Cristian con todo. Vamos a ver qué pasa. Voy a comer acá. Si torre por B5 podría venir. ¡Wow! ¡Me he colgado! ¡Cipote! ¿Cómo he hecho B por C? ¡No veo nada! No veo absolutamente nada. Bueno, 8-7, ¿eh? 8-7 y me acabo de colgar la torre en una, ¿eh? Joder. Me acabo de colgar la torre en una. Bueno. Pues 8-7, tío. Hay que abandonar una posición que tenía decente con el peón en B5. Hostia. Es verdad que era peligroso igualmente. Pero bueno, hay que ganar ahora, ¿no? Hay que ganar ahora y buscar el desempate, o si no, estamos tiesos, ¿no? Bueno, vamos a jugar E6 contra E4. Y vamos a entrar en ese tipo de posiciones del avance, si quiere entrar ahí. D4, D5, E5 y bueno, vamos allá. Vamos allá, dama B6, caballo aquí y F6, ¿no? Una línea que propone Paco Vallejo. Vamos a cambiar un poco. La verdad que no me acuerdo absolutamente de nada. Como es lógico en mí, hay que comer aquí y jugar G6, ¿no? Creo que esta era su idea. Meter un C4 por ahí. ¿Me juega C4? Igual era C4 la que tenía que hacer yo. Ya te digo que es que estoy espesito, espesito, ¿eh? Espesito, espesito, mágico, ¿no? Voy a jugar alfil G7. Madre mía, qué mal estoy jugando. Alfil G7, presionamos ahí el peoncito de E5. C4, igual era C4 la jugada, ¿no? Parece ser, ¿no? Ahora que veo absolutamente todo, pues claro que me doy cuenta de las tonterías que estoy haciendo, ¿no? En el día de hoy. Caballo E7, a ver si me enroco en corto. 2.30 cada uno. Y bueno, pues quizá puede ser el final de mi participación en la Copa de Dicharachera, ¿no? Si no gano esta partida. Enroque corto y bueno, pues hay que enrocarse en corto, ¿no? Vamos a enrocarnos en corto. Puede comer en D5 todo y un alfil C4, pero bueno, ahí creo que tengo contrajuego. Tengo un caballo E7 luego. Puede comer en D5 todo. No sé si estáis viendo la línea. Aunque si como en D5 puedo comer de caballo. También puedo comer de caballo y tratar de luchar en esa posición, ¿no? Y en cualquier caso, todo muy complejo, ¿no? Estoy también tocando en E5. Alfil G5 me hace. Jugada lógica. Y bueno, pues es que la posición es fea ya, ¿no? Increíblemente. La posición es fea ya. Vamos a ver. Dame, toma, pim, pam. Fuera. Voy a comer en C4. No parece muy, muy buena opción comer en C4, ¿no? Realmente, dama por B2 tiene caballo A4. Caballo D4 podría ser, caballo D4 es lamentable, deja de decir tonterías, Pepe. H6 podría ser,
H6 podría ser, ¿no? H6 malísima, ¿no? Rey H8, voy a hacer. Rey H8, me voy a quitar de ahí. Sí, alfil por E7, caballo por E7. Estoy muy dubitativo, como podéis ver. Y esto no ayuda nunca, ¿no? Voy a jugar H6 o caballo F5. Realmente no sé qué hacer. Alfil E7, torre D8 o torre 8, si puedo. Tiene un caballo A4 ahí que es bastante molesto en muchas ocasiones. De hecho, igual ya me estoy colgando algo. Y dama 5, alfil D2. Dama D8, me está comiendo un peón con caballo A4. Vamos a ver si no lo ve. Y luego vamos a ver si soy capaz de ponerle remedio, ¿no? Dama 5, hay que jugar alfil D2. Y ahora estoy mal. Estoy mal y lo único que tengo es algo de ventaja de tiempo, ¿no? Dama C7, me va a comer ahí en C5. Y bueno, torre D8 y vamos a tratar de buscar esa compensación en la columna D, ¿no? Torre D8 y vamos a tratar de jugar un poquito rápido, porque sí que es verdad que le quedan 1 minuto 15, ¿no? Eso puede ser algo que puede venir en nuestro favor, ¿no? Ahora tenemos algo de compensación, caballo por D5. Estamos ahí buscando la compensación en la columna D. Vamos a ver qué hace con la dama. Torre C1. Y voy a jugar... ¿Qué juego? Dama B6 podría ser, ¿no? Dama B6, aprovechando que puede haber un caballo por E5, un dama por F2. Estamos tocando allí en B2 también. Le queda un minuto. Estamos aquí más o menos jugando rápido, por lo menos. Dama por B2 podría ser, ¿no? Realmente, dama por B2 tiene buena pinta aquí, ¿no? Si torre por B1, tengo dama por A3 y otro que me zampo, ¿no? Así que me voy a comer ese. Realmente estoy muy ciego, o sea que me puedo colgar cualquier cosa en cualquier momento, ¿vale? Pero bueno, por lo menos estamos luchando, ¿no? Que es lo que digo. Y si hay que perder, se pierde, por supuesto, aceptando la derrota, ¿no? Que aceptando que han sido superiores a nosotros, ¿no? Eso es algo muy importante también en ajedrez, ¿no? Tratar de aceptar la derrota. Voy a jugar dama E7 aquí para defender el peón de B. Ahora estamos amenazando algunas descubiertas como caballo C3. Vamos a ver si se cuelga eso. Me da una pequeña ayudita Cristian. Pues no se la cuelga, obviamente. Es un jugador bastante fuerte. Y ¿qué juego? Pues por ejemplo, B6 tiene buena pinta para defender ahí. Me he colgado alfil A3, por supuesto, ya me estoy colgando algo. Pero bueno, vamos a jugar dama D8 y vamos a tratar de aguantar esta posición. Dama por, estamos muy mal, de nuevo, como podéis ver. Torre por, peón por es... Torre por, torre acá. Vamos a jugar caballo E7, vamos a jugar rápido para tratar de defender esta posición. Le quedan 30 segundos al bueno de Cristian, que me puede ganar fácilmente. Voy a jugar dama E7 aquí para evitar la penetración. H6 para dar un airecito a nuestro rey. Vamos a ver si metemos algún G5. Voy a jugar rey H7 aquí. H5 me lo voy a comer simplemente. Dama C2, rey acá. Me voy a jugar un dama acá. Voy a jugar un dama... ¿Qué juego? Dama D7 para proteger. Sí, dama D7. Puede venir dama G6, que puede ser bastante molesta, pero caballo E7. Voy a jugar rey F7 en esta posición. Rey F7, le quedan 15 segundos. Esto puede ser... Bueno, podemos resistir aquí. Torre C4, está pasando todas sus piezas, Cristian. Dama E7, vamos a jugar. Caballo H4. Dama G5 aquí para buscar. Me estoy dejando todo. Me estoy dejando todo. G3. Vamos a jugar alfil F8 aquí. No sé, pero me estoy dejando absolutamente todo. Dama G4. Vamos a ver que me puede meter un F5 brutal también. Podemos darle un jaque con G5. Dama G7. Vamos a jugar aquí dama G7. Si alfil por... puedo comer dama acá. Vamos a ver, se cuelga uno. Dama por G3. Se lo está colgando. Tenemos vida. Tenemos vida. Tenemos vida. Tenemos vida. Tenemos vida todavía. ¿Qué pasa aquí? 8-4. 8-8, ¿verdad? Pues 8-8 y ahora son dos partidas. Son dos partidas. Joder. Y... ...8-8 y dos partiditas. Venga, vamos ahí, vamos, concentración, ¿eh? Vamos ahí, concentración, Pepón. C4, vamos a ver. Caballo F6 y caballo C3 en esta posición, ¿no? Vamos a ver qué es lo que juega Cristian. C6, voy a jugar E4, estamos transponiendo a una Caro Kann. Como podéis ver, si D5 voy a jugar aquí. Esto es una especie de India de Rey. Son esas posiciones que me gustan mucho. D6 y ahora caballo BD7, caballo por D4, ¿no? Me juega esta línea. Voy a jugar G3 para transponer, como digo, a posiciones tipo India de Rey o India Antigua. Como podéis ver, alfil G2. Y bueno, pues en roque, H3, torre 1, estas son mis posiciones. Estas posiciones me gustan, ¿no? Entonces vamos a ver si soy capaz de hacer algo decente
en esta partida, ¿no? Voy a jugar H3, que es profilaxis contra algún caballo G4 cuando saco el alfil, torre 1. Ahora puedo jugar un B3 para desarrollar las piezas de esa manera. Si me juega ahí, pues podría jugar un alfil E3, aprovechando ahora que el peón D4 no está defendido. Si alfil F8, dama C2, ahora protegemos el peón D4. Torre a D1 va a ser la idea. Y bueno, pues vamos a ver si también sacar las piezas aquí con negras nunca es del todo fácil. Como podéis ver, siempre hay algunos problemitas de espacio. Así que, bueno, pues torre de 1 estaría amenazando caballo por C6 y alfil por C5 en ese tipo de posición. Y bueno, pues le quedan 10 minutitos a 4. Voy a jugar torre de 1, ahora dama 5 podría ser una idea. De hecho, quizá B3 era algo mejor, ¿no? Un poco de profilaxis contra ese tipo de jugadas, ¿no? Dama acá. Y bueno, ahora hay que pensar cómo seguir progresando, ¿no? Quizá un torre de 2, ¿no? Este tipo de maniobras también suele ser temático, ¿no? Torre de 2. Y bueno, quizás buscar un torre 2 ahí, G6, no juega. Quizá un torre de 1 también. Torre de 1, puede ser torre de 1. Hay un dama E7 ahí que me molesta bastante. Pero alfil F4 es la otra, ¿no? Alfil F4 es la otra jugada que siempre, bueno, pues crea un poquito de incomodidad. Porque como podéis ver, si alfil G7, luego el peón de D6 va a quedar muy débil. Si caballo por E6, esta jugada es muy interesante. Viene a buscar claramente la casilla. La casilla. Y aquí no hay diableo ya. No hay diableo, ¿no? No hay diableo, caballo por pim pam, voy a jugar torre de 1, ahora caballo E5, es interesante, me está tocando en C4, tengo que hacer algo, voy a jugar B3 aquí, B3, si come, pues luego estamos amenazando algún B4 quizá, la verdad que me está maniobrando bien Cristian, y ahora alfil E3, cuidado, ¿no? Ahora cuidadito, porque hay temitas, ¿no? Voy a jugar torre B1 aquí, para defender el peoncito de B3, A por B3 y dama B4. Ese tipo de maniobras también está ahí todo el rato. B4, ¿qué pasa? B4, luego el peón de C4 queda colgando. No voy a jugar alfil E3 aquí. Y si dama 5, pues tiene que irse. ¿Dónde se va? Quizá ahí. Caballo A2 podría ser. De nuevo empieza a oler sospechosa mi posición, ¿no? De nuevo empieza a ser sospechosa mi posición. Es verdad que hay un F4 también, ¿eh? Es verdad que hay un F4 en todas estas posiciones, ya expulsando a ese caballo, forzándolo a ir a D7. Dama 3, F4, luego hay un B4. B4, bueno, aquí puedo jugar caballo C3 también de vuelta. Vamos a ver qué pasa. Caballo C3 y dama B4, podría jugar F4 en esa posición. F4 en esa posición. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil decidirse a jugar F4. F4, caballo D7, o podría jugar caballo E2 previa, ¿no? Caballo E2 previa, ahora sí que amenazo F4 y amenazo el peón de D6 también en ciertas posiciones. Posición complejísima, como podéis ver, desde el punto de vista estratégico, ¿no? Aquí el F4 no es posible todavía. Voy a jugar torre de 1. Voy a jugar torre de 1. Vamos a ver si puede haber algún alfil de 2 aquí en esta posición para asustarlo un poco. Vamos a asustarlo un poco con alfil de 2. Le queda un minuto 0-7. Posición complejísima desde el punto de vista estratégico, como podéis ver, ¿no? Un B4. Ahora sí que B4 se va de las manos, ¿no? B4 ahora sí que se va de las manos. Puede haber un caballo de 3, pero bien alfil E3, no pasa nada. Vamos a ver aquí, que empezamos a expandirnos en esta posición. Le queda poco tiempo, alfil E3. Vamos a ver dónde va esa dama. Puede ir a 6, pero entonces B5 podría ser también. Vamos a jugar dama B3 aquí para proteger el peoncito de C4. Ahora nos empezamos a doblar. Empieza a haber crema. Empieza a haber cremita en esta posición o no hay crema, no lo sé. La verdad que todo es muy complejo. Dama E7, voy a jugar torre de 2. Ahora sí para buscar ese doblaje en la columna de dama F6. Me está haciendo un caballo F3 muy molesto, por eso rey H1 en este momento, caballo F3, vamos a ver qué hago, torre D1, ¿me estoy colgando algo o no me estoy colgando nada? Probablemente sí, vamos a ver, voy a jugar torre B2 aquí para doblarme en la columna D, estamos doblándonos en la columna D para penetrar en ese peoncito de D6, H5, viene Cristian con todo, va a jugar H4 probablemente, G4, vamos a cerrar ahí con H4 para que no haya problemas, podemos saltar ahora con torre por D6 ahí, caballo por H4 podría ser, caballo por H4 podría ser en este momento. Caballo por H4 y viene Cristian. Posición complejísima ahora mismo en este momento. Vamos a ver qué pasa ahí. Como pim, pam, alfil E5. Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada o sí pasa algo. No lo sé. Hay que jugar sólido, pero no se me ocurre absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa, qué hago con mi vida. Caballo G1, voy a hacer caballo G1, jugada lamentable porque me acabo de colgar una pieza. Me acabo de colgar una pieza, señoras y señores, dama por C3, ¿eh? Me acabo de colgar dama por C3, pero le quedan 20 segundos. Le quedan 20 segundos a Cristian. Le quedan 20 segundos a Cristian y no la ve. Voy a jugar caballo 2. Ese caballo puede saltar a F4 ahora. Caballo F4. Cuidado que alfil por F4 viene alfil por F4. No la ve. Voy a jugar torre H1 aquí. Vamos a ver qué pasa. Si H3 viene rey H2, le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Alfil por. Dame, toma, pim, pam, para allá, para acá. Torre 1 para defender en E4. Le queda poco tiempo a Cristian. E5.
ahí manteniendo la dama encerrada. Ahora viene caballo 4, caballo 4, esa pieza empiezan a saltar, empiezan a gozarla, empiezan a gozarla esa pieza. Dama de 3 ahora para cambiar absolutamente todo. Jaque, 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 jaque. ¿Cómo? Torre de 2, le quedan 4 segundos. Vamos a ganar esta partida por tiempo. Vamos a ganar esta partida por tiempo. Torre por F3, vamos a sacar ese rey de ahí. Vamos a sacarlo con vida. Le queda poco tiempo, le queda poco tiempo y ganamos por tiempo. ¡Joder! 9-8. Bueno, estamos a unas tablas de pasar, ¿eh? Estamos a unas tablas de pasar. Esta partida ha sido algo increíble, ¿eh? Vamos a ver, ahora unas tablas nos valen, ¿no? Así que voy a jugar defensa francesa. De nuevo, defensa francesa. Vamos a ver por lo que opta. Venga, vamos ahí. Vamos al cuello. C5. Variante del avance de nuevo. Dama B6. Caballo C6, A3, F6, esa línea me ha gustado. Voy a comer acá y quizá un C4, como digo, ¿no? Aquí hay que comer, si no recuerdo mal. Aquí hay que comer, y es que este C4 es bastante molesto, ¿no? Voy a jugar C4. Voy a jugar C4. Y si alfil C2, G6, ¿no? Esta es la idea. Si H4, caballo H6, H5, caballo G4, si no recuerdo mal, ¿no? Jugué esta línea en el abierto mexicano de hace ya mucho tiempo, ¿no? Caballo H6, caballo BD2... ¿Dónde vas con ese caballo, no? Es mi pregunta. ¿Dónde va con ese caballo? Voy a jugar alfil G7 para presionar ahí el peoncito de E5. Me come, me juega B3. Aquí hay que comer, no hay otra posibilidad razonable. Alfil por B3 y aquí hay que enrocarse, ¿no? Aquí hay que enrocarse, pero me gusta la posición negra, ¿eh? Me gusta la posición negra. Ojo que ese caballo puede empezar a buscar diableo, ¿eh? C4. Siempre está con estos planes que son muy interesantes, Cristian, ¿eh? Siempre está con estos planes que son muy, muy interesantes. Aquí D4, pero entonces caballo E4, pero bueno, la vida es así de dura, ¿no? C5, esta me la he tragado. C5 me la he tragado, está jugando muy rápido. Voy a jugar dama C7 aquí para tocar el peoncito de E. Ahora caballo G4 podría ser. Caballo G4 podría ser, buscando el peoncito de E5. Vamos a zamparnos ese peón. Está jugando muy rápido, sabedor de que antes no le ha ido bien la técnica de jugar más o menos lento. Caballo G5, tocando ahí absolutamente todo. Igual tengo que abandonar, ¿eh? Igual tengo que abandonar ya, vamos a ver por qué. Porque caballo por E5 parece medio única. También puedo comer del otro, ¿eh? También puedo comer del otro caballo. ¿Y qué pasa ahí? Ahí nos echamos unas risas, ¿no? Ahí nos echamos unas risillas, ¿no? Entre todo. Caballo por E5, H3. ¿Qué sé yo, no? Caballo por E5, voy a jugar caballo por E5. Venga, caballo por E5, vamos a ver ahí. Cuidado que hay temas de mate, ¿eh? Caballo por E6, viene caballo F3, bombazo, ¿eh? Caballo por E6, viene caballo F3, bombazo. Me juega F4, buena jugada, que no he visto, por supuesto. Igual, de nuevo, tengo que abandonar, como os digo, ¿no? Caballo F4, vamos a ver qué pasa aquí. Estoy completamente tieso otra vez, gente. Estoy completamente tieso, voy a jugar H6 por jugar algo, pero estoy para abandonar, ¿eh? Otra vez. Estoy jugando de una manera lamentable, todo el match, ¿eh? Todo el match jugando de una manera muy, muy mala, ¿eh? H por... Y bueno, pues es que hay que abandonar prácticamente, ¿no? Torre por... Si come dama, bueno, pues como de peón, ¿no? De peón en G5. Tiene rey por F1, come de dama. Y aquí tengo vida, ¿no? Todavía. Caballo por... Dama por E5, podría ser. Tiene dama F7. Dama F7, rey H8 y me da mate, ¿no? Pues entonces hay que comer dama por E5, dama F7, ¿no? Pues estoy muy mal, ¿no? Otra vez, como podéis ver... Y dama E7 podría ser para cubrir aquí el peoncito de 6, 43 segundos, ¿eh? Estoy muy mal. Vamos aquí a luchar, ¿eh? Vamos aquí a luchar. Caballo por E5, vamos a ver, que me zampo uno. Vamos a luchar, hay que luchar. Ya sabéis siempre, la clave es luchar en esta vida para todo. Alfil de 7, vamos a sacar pieza. Me quedan 38 segundos, sufriendo lo indecible en esta posición. He sufrido muchísimo en este match. La verdad que lo estoy pasando realmente mal. Y me viene torre F1 también durísima. Aquí realmente la posición es de nuevo horrible, horrible, horrible. Me queda muy poco tiempo además. Torre F1 me va a meter. Vamos a llegar al empate a 9, ¿eh? Vamos a llegar al empate a 9 y bueno, pues quizá de 3 ahí puedo buscar algo de diableo. No, no, no hay nada, ¿no? Estoy muy mal. B6 puedo ser, a ver si se empieza a cargar de tiempo. Es mi única opción en esta posición. Dama H3... Y bueno, pues me está pegando mate, ¿no? No, ni remontar ni leches, ¿no? Pues sí. 9-9. 9-9. Y...
Joder. Pues 9-9. Venga, vamos ahí. C4, son dos partidas más de desempate y luego si no, pues a un minuto, si no recuerdo mal. C4 y vamos a ver. Venga, concentración, Pepe. Concentración. C4. C5, vamos a jugar caballo F3 y a ver por lo que opta, ¿no? Si caballo F6, caballo C3, quiero llegar a posiciones tipo Marozzi, D4, aquí, peón por, caballo F6, caballo C3, ¿no? Nuevamente, si G6, C4, ¿no? Aquí, alfil G7, alfil E3, controlando, caballo C3, ahora contra caballo G4, dama por G4, caballo por, dama D1, y caballo E6, bueno, pues aquí me gusta, por ejemplo, torre C1, ¿no? Para controlar ese dama 5, y me imagino que, por ejemplo, dama D2 debe ser razonable, ¿no? En este momento. Y ahora, bueno, pues la verdad que, ¿qué podemos hacer? B4, bueno, B4, A3, B4 es un plan. Y la otra es jugar con alfil E2, ¿no? Alfil E2 tranquilito. Y contra alfil B7, pues jugar F3, ¿no? Ese tipo de posiciones muy sólidas, muy rocosas del Marozzi, ¿no? Vamos a ver si de nuevo podemos llegar a un tipo de posición en el que me sienta cómodo, por lo menos, ¿no? Me va a buscar un F5 en cualquier momento. G5, interesante, por parte de Cristian. Me está buscando las casillas negras. Y bueno, pues aquí hay que enrocar, ¿no? Hay que enrocar, jugar B3, quizá un caballo D5. Y jugar ese tipo de posición que siempre puede ser algo más cómoda para el blanco, ¿no? Torre D1 y aquí siempre el freno de mano está con caballo D5, ¿no? Siempre que veamos que en algún momento nos están atacando o puede haber algo así, pues como os digo, podemos jugar B3, caballo D5 y jugar ese tipo de posiciones, ¿no? Que siempre son un pelín más cómodas para el blanco, ¿no? Caballo D5, ahí estamos saltando ya. Caballo D5, si dama por D2, torre por D2, finalito, quizá un pelín más cómodo para el blanco, pero nada del otro jueves tampoco, ¿eh? No nos vayamos a emocionar, que esta posición es para nada sencilla. Voy a jugar alfil F1, una jugada sólida siempre ahí en ese tipo de posición. Caballo F4 y se ha colgado, ¿eh? Se ha colgado caballo C7. Se ha colgado caballo C7. Vamos a saltar, me lo voy a zampar. Caballo por E8, caballo por A8 viene, ganando calidad, ¿eh? Hemos ganado calidad. Ahora podría ser G3, alfil por A8, cuidado. Ahora puede ser alfil D4 para cambiar más piezas. Ya sabéis, depilación láser PB Cuenca a domicilio, siempre dispuesta a satisfacer a su cliente. Alfil por D4, vamos a ver qué pasa. Alfil E5, esto para nada es sencillo todavía, ¿eh? Esto para nada es sencillo, gente. Bueno, pues B4 podría ser, ¿no? ¿Por qué no? B4 para buscar C5, reventar la posición negra ahí, tratar de eliminar esa fortaleza, ¿no? Que acaba de montar más o menos ahí Cristian con su calidad de menos. Pero bueno, esta posición no puede ser mala, como digo, ¿no? No puede ser mala en la vida, ¿no? Voy a jugar alfil E3 ahora. Quizá que estamos haciendo C5 en esa posición, pues no puede ser mala, ¿no? Alfil E3. Ahora vamos a jugar C5 prácticamente inevitablemente. Y vamos arriba, ¿no? Vamos arriba con C5. Si peón por viene peón por, luego jamás puede comer en C5. Tiene un rey D8 quizá en esa posición, pero alfil B5 jaque también puede venir seguido de C6. Y podemos estar en una buena posición, ¿eh? Vamos a ver, aquí viene, vamos a jugar alfil B5 jaque, cuidado que viene alfil D7 también en esas posiciones, Cuidado que viene alfil D7 también. Juega rey F8, alfil D7 ahora es un cañón, alfil D7 ahora es un cañonazo, vamos ahí, ganando calidad. Vamos a colocar el 10-9 y esto, vamos a llegar a otra partida de infarto. Esta partida como la pierda me retiro el ajedrez, me dedico a la petanca. Pues esa no la he visto para empezar, Así que cuidado que esto no está decidido, pero creo que aquí hay un torre C2 que puede ser fino, ¿no? Torre C2, cuidado, que esto no está ni mucho menos claro, Ni mucho menos claro. Aquí torre D1, quizá, ¿no? Ah, no, leche. Espera, si estoy comiendo, ¿no? Estoy comiendo en C5. Pero torre C1 igual es más fina, ¿no? Torre D1 igual es más fina. Torre D1, ahora amenazo. Si quita el caballo, tengo un torre C8 al final. Si torre por C1 viene, torre por C1. Pero tiene caballo C5 igualmente, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser fácil, ni mucho menos. Esto todavía hay que luchar. Alfil B5 y la posición nada sencilla. La he liado. La he liado para variar, Me quedan 54 segundos. Vamos a jugar G3. Pero me deja otro peón. ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida? H por, alfil por G3. Va a venir alfil por C5. No está claro, no está claro. Vamos a jugar rey. Uy, cuidado que me cuelgo. Cuidado que me cuelgo. Voy a jugar alfil E2 aquí. Voy a jugar alfil E2 al alfil por G3. Esa posición no es nada sencilla. Madre mía, qué manera de colgarme en esta partida. Señoras y señores, Madre mía, qué manera de colgarme. Espectacular, Rey G2 aquí. Me va a meter un G4 en cualquier momento. Cuidado que nada sencillo esto,
Nada sencillo, voy a jugar a... Cuidado que ahora no tiene demasiadas casillas también para ese alfil. Al torre B6, ¿dónde va ese alfil ahora? Alfil C4 vamos a jugar aquí para meter un torre A6, torre A8 en cualquier momento. Torre A6, torre A8, estamos entrando ahí con nuestras piezas. Torre A7 vamos a jugar, torre A7 vamos a jugar, torre A8 en cualquier momento. Alfil D5 también puede ser, vamos a ver dónde va ese alfil. Torre B7, me cambia. Cuidado que esto puede ser peligroso también para mi torre A4. Vamos a poner el freno a mano con torre 4. Ahora ese rey no pasa. Vamos a jugar rey F2, vamos a traer el rey. Vamos a traer el reinaldo, rey E2 aquí para torre 6, puede ser también torre 6 jaque. Vamos aquí con nuestro rey, rey F1 para que no pase ese rey, rey G2, ahí estamos, torre G4, estamos entrando, rey G3, vamos a ver qué me va a hacer, torre 6 aquí, torre 6, rey G2, vamos a ver qué pasa, torre aquí, torre 1, torre 6, voy a jugar, me está haciendo premove aquí, qué pasa, rey E3, ahora que rey F3 aquí, rey G2, torre acá, me he colgado la torre, estúpido. ¡Joder! Pues 10-9, increíblemente. Uf. Y hay que jugar otra. Y la verdad que ya no sé qué jugar porque me estoy quedando mal en todas las aperturas, ¿eh? Vaya rancho colapso en toda regla. Y voy a jugar dragón, ¿eh? Voy a jugar dragón acelerado y a tomar viento, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Venga, 10-9. Caballo F3, caballo C6. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? C4, caballo por D4, G6, ¿no? Vaya partida que he perdido, ¿eh? Para matarme. Aquí. Y vamos a jugar dama 5, ¿no? Dama 5, que es una jugada un poquito truquera. La mejor jugada es en roque corto. Vamos a jugar en roque corto. Si alfil B3, bueno, pues D6, ¿no? La verdad que caballo D5. Aquí Cristian sabe lo que está haciendo. Voy a jugar alfil D7. Cuidado, alfil D7 me cuelgo ya, ¿eh? Me ofrece tablas el cabroncete. Vamos a jugar caballo por D5 y caballo E5, ¿no? Ya sabéis que con tablas él pasa, ¿no? Por supuesto, H3 y voy a jugar aquí B5 quizá. Vamos a meter B5 o alfil D7, pero entonces tiene C4, ¿no? En esas posiciones. Voy a jugar B5, pero tiene la casilla C6. Bueno, dama C7 para buscar la casilla C4. Vamos a ver, porque me estoy quedando mal de tiempo también. No me gusta esto un pelo. Vaya rancho colapso en toda regla, ¿eh? Brutal. Y bueno, pues caballo D7 quizá para caballo C5, ¿no? Buscar un poco de casillas ahí para nuestros caballos. 2.30 tiene. Me está apretando bien, pero la verdad es que la partida de antes es imperdonable, ¿no? Esa partida no se puede perder. Caballo C5 y bueno, pues ahora me va a meter B4 en cualquier momento y puedo quedarme peor, ¿eh? Voy a jugar alfil D7 para controlar ahí. Si B4 tengo caballo A4 siempre y no pasa del todo mucho. Pero bueno, como digo, ya sabéis, al final las partidas hay que rematarlas, si no la he rematado, y bueno, ahora hay que sobre todo olvidarse de esa partida y tratar de concentrarse en esta, porque esto puede ser el final, ¿no? De nuevo, 19 a 4 me mete, vamos a meter, me está haciendo B4 de nuevo, aquí hay que hacer algo como A5 quizá, pero es muy feo, ¿no? A5, vamos a jugar A5, si caballo B5, pues igual estoy en problemas, quizá tengo que comer, la vida es dura, ¿no? A veces, quizá hay que comer, si me juega esa, bueno, quería hacer... alfil por B5, posición un poquito peor, como podéis ver. Si dama por B5, bueno, pues torre C8 quizá. Y bueno, pues torre C8 hay que hacer. Si alfil por C5, dama por C5, estamos en un final de alfiles de distinto color. Y bueno, pues quiero hacer B6 también, ¿no? Si me deja B6 aquí para sostener un poco la posición, alfil F6 quizá para que no tenga problemas el peoncito de E7. Y bueno, pues la posición es un poco fea, como podéis ver. Quizá rey F8, ¿no? Aquí rey F8 para sostener ahí alfil F6 podría ser mi nueva idea para jugar esos finales de caballo contra alfil de casillas blancas. Y le queda unos 40, ¿no? Estamos empezando a vivir un poco de nuevo. Alfil F6, alfil por, como digo, va a venir peón por. Y bueno, estas posiciones pues no son del todo feas, ¿no? Dama D7 quizá, torre B8 también podría ser, ¿no? Para un dama D7 quizá. Como digo, esas posiciones no me disgustan, ¿no? Lo que pasa es que tengo 1.30 y tengo que empezar a jugar un poquito más espabilado si no quiero perder, ¿no? Y él está haciendo muy bien, como digo, porque tiene ventaja en el match, ¿no?
H4, y bueno, pues vamos a jugar, si dama por, vamos a tener el pre-move ya preparado de caballo por D7, dama aquí, y bueno, pues torre 8, ¿no? Como os digo, estas posiciones no pueden ser tampoco demasiado malas, ¿no? Igual era mejor torre C8, ¿no? Esta jugada ha sido un poco inocente de mi parte, porque ahora, bueno, tras dama por, peón por, dama por, luego puede haber un B4, que puede ser bastante molesto también, ¿no? Quizá torre C8 era bastante más precisa, ¿no? Pero bueno, le queda un minuto 0-10, y torre acá, vamos a jugar H5 para que no penetre con sus piezas, H5 ahí para que no venga ningún H4, y bueno, pues estamos en esta posición bastante compleja. El rey puede venir por G7 en cualquier momento, torre 5 también podría ser, y dama E8, ¿no? Vamos a buscar dama E8, ahora la dama se puede activar también por E5, le quedan 55 segundos, posición, como digo, fea, pero B4, ¿ahí se ha dejado un peón o no se ha dejado un peón? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, y creo que me lo puedo comer, si no me equivoco. Si no me equivoco, me lo puedo comer, me lo voy a comer. Y ahora dama C6, podría ser un dolor de pelotas esa jugada, ¿no? Dama C6, quizás rey E7. No, no puedo porque me está comiendo el caballo. Tengo que jugar caballo B2 aquí en esta posición única y tratar de rezar, ¿eh? Y tratar de rezar. Si dama por E8, rey por E8, voy a jugar rey G7 aquí, tratando de buscar un poquito de actividad. Dama por B6, vamos a ver. Dama E5 para centralizar un poquito las piezas. Caballo C4 podría venir seguido de caballo D2 también. 35 segundos. Viene dama aquí. Me voy a zampar uno. Me voy a zampar el de D5. Ahí vamos. Dama por D5. Me queda poco tiempo. Complejísima posición de nuevo. Dama C3 podría ser peligrosa. Voy a jugar caballo C4 aquí. Sí, dama D3. Quizá puedo incluso comer. Voy a jugar dama D4 aquí para sostener la posición, para que el peón de B no avance, para que no sea fácil avanzar con ese peón de B. Voy a jugar caballo B6 bloqueando un poco. Vamos a ver qué pasa aquí. Dama D6 aquí. No es fácil. Le quedan 20 segundos. Voy a jugar dama E5 aquí para atacar ese alfil. Vamos que nos vamos. Dama D4 centraliza sound de las piezas. G3. Voy a tirar un G5 aquí, que puede ser peligroso también para él. Voy a comerme ese peoncito. Voy a jugar dama C5 aquí. Dama G3. Rey F8, vamos a sacar la dama. Dama C1, jaque, voy a jugar dama C5 aquí de vuelta, no pasa nada, le quedan 10 segundos. Le queda poco tiempo, acá, vamos a salir con nuestras piezas, rey D6, rey E6. Vamos que nos vamos, C6. Voy a jugar caballo 8, le queda poco tiempo. Caballo C7, rey D6. Rey D6, aquí, rey, y nos zapamos ese peón y ganamos por tiempo. Y creo que según las bases son dos partidas más a partidas a 3 minutos, y después ya vienen las partidas a 1 minuto. Así que vamos que nos vamos, 10-10, dos partidas a 3 minutos y nos vamos. Bueno, voy a jugar C4, ¿no? El Marozzi, la verdad que me gusta, ¿no? E6, caballo F3, C5, y bueno, voy a jugar G3 aquí, a ver qué hace. Caballo C6, alfil G2, y bueno, contra D5 voy a jugar B3, ¿no? Que es una línea que me gusta bastante. Caballo C6, enroque, y vamos a ver, ¿no? 10-10, aquí van B3, y bueno, esta posición de doble fiancheto, voy a jugar alfil B2, ahora la idea de la blanca es jugar con E3, caballo C3, ¿verdad? Madre mía, ¿cómo está el match? E3, increíble, E3, y bueno, pues B por C4, peón por peón, ¿no? Aquí hay que comer y jugar torre 1, si no recuerdo mal, para que no te metan E5, y bueno, aquí las negras tienen un plan que es jugar con torre 8, alfil F8, E5, ¿no? Por eso muchas veces las blancas juegan A3, A3 directa debería ser un pequeño error, ¿no? Porque ahora puedo meter el potro en B5, ¿no? Puedo meter el potro en B5 y el peón de D4 puede sufrir, ¿no? Ahora el caballo en B5 realmente va a estar muy bien. Alfil C5, voy a meter un D3 aquí. Y ahora el caballo también podría ir por C2, ¿no? Pero caballo B5 directa parece la jugada más razonable. Luego, como digo, hay maniobras tipo caballo E5 en esa posición. Y podríamos jugar con A3 también. Torre 8, es lo que os digo, ¿no? Este tipo de posiciones son realmente a veces muy, muy molestas, ¿no? ¿Qué pasa si caballo 5 directa? No puedo, ¿no? Caballo 5 directa, no puedo. Ahora me voy a meter E5 y la posición pues va a ser cosa de locos, ¿no? Caballo G5 podría ser ahí. Caballo G5 tiene buena pinta, ¿no? Caballo G5, alfil F5. ¿Y qué pasa, no? Yo que sé qué pasa, gente. Me estoy volviendo loco en esta posición. Voy a jugar A3 aquí, siempre profilaxis contra A4 para meter B4. Y bueno, pues qué sé yo, ¿no? Alfil G4 y bueno, pues dama C2, ¿no? Podría ser razonable. Dama C2 o dama D2. Dama C2 igual me quiere meter E4.
Pero no me la acabo de creer, ¿no? No me la acabo de creer. Voy a jugar dama c2 y ahora el caballo va a saltar por d2 o por g5, ¿no? Va a jugar h6, pues puede venir el caballo por d2, ¿no? Posición interesantísima, ¿no? Interesantísima, de las que me gustan a mí de maniobrar, pero de las que luego acabo perdiendo igual. O sea, que no os preocupéis, que yo soy especialista, ¿no? Especialista, voy a jugar caballo d2. Aquí, como os digo, buscando un poco de casillas blancas, caballo e4 podría ser. Ahí para luego, es verdad que las negras siempre luego tienen planes de ataque, ¿no? Alfil F5 y bueno, pues aquí quizá torre 2 previa, quizá torre 2 previa para... cuidado con los E4, ¿eh? Cuidado con los E4, voy a jugar torre 1 y torre 8. ¿Y qué pasa si juego caballo E4, ¿no? Caballo E4, alfil por C6, caballo E4, toma la maroma y bueno, pues hay que hacerla, ¿no? Hay que hacer caballo E4. Hay que hacer caballo E4, vamos a comer todo ahí. Y bueno, pues me voy a tirar un F5 y la posición va a ser de risas, ¿no? F5 y igual estoy bastante peor otra vez, ¿no? E4 puede venir en cualquier momento. Y igual estoy medio palmeta, ¿no? Igual estoy medio palmeta, voy a jugar dama de 1 aquí, tratando de sobrevivir una vez más. Está jugando muy muy bien Cristian en el día de hoy. E3 y aquí, bueno, pues pensaba sufrir, quizá F4, ¿no? Quizá F4 aquí, torre C1, también pasar la dama por F3, quizá en algún momento un torre G2, dama F3 podría ser. De hecho, G5 igual estoy medio palmando, ¿no? G5, voy a jugar torre G2 aquí, profilaxis contra los G5, la dama puede venir a F3 en estos momentos. Hay un pequeño bloqueo ahí, no es fácil presionar, voy a jugar dama F3 aquí buscando la casilla de 5 también. Dama de 5, amenazamos ganar pieza, ¿eh? Dama de 5, amenazamos ganar pieza. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Dama de 5 se amenaza a ganar pieza. Cuidado que también puedo venir yo con G4, me puedo venir muy arriba. Se ha colgado una pieza, me la zampo. Dama de 5, ratatatatatata. Vamos a ver si puedo ganar esta partida. Dama por, ahí viene dama por C5. Me juega 2, vamos a jugar dama de 5. Depilación, la serpe recuenca a domicilio. Siempre dispuesta a satisfacer al cliente, ahí venimos. Ahí venimos y abandonamos. Uf. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? Bueno, pues vamos a jugar berlinesa ahora, ¿eh? Vamos a jugar berlinesa, aquí está el match. Aquí está el match, caballo F6. Y vamos a concentrarnos, caballo por E4. Si D4, caballo D6, ahora quiero concentrarme mucho más en la apertura. Que antes he hecho el canelo en varias ocasiones, ¿verdad? Ya no sé ni hablar, gente, lo siento, estoy muy cansado. Llevamos 2 horas de juego, prácticamente. Y esto es una locura. Caballo por D5 y A4, voy a jugar caballo D4, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Caballo por D4 y D5, ¿no? Esta posición se supone que el negro está bien, pero no me acuerdo de nada, por supuesto. Y he visto a Ibarra, por ejemplo, apretar muy bien en este tipo de posiciones. Que hay que jugar C6, ¿no? Eso no lo voy a pensar demasiado. Y quizá dama D7, creo que lo he visto a algún jugador jugar esta jugada para meter un dama F5, ¿no? Ahí, para ofrecer el cambio de damas, alfil E7 posteriormente, y bueno, pues aquí podemos estar bastante bien. Quizá alfil E7, ¿no? Alfil E7 tranquila, y ahora si caballo D4, bueno, pues quizá un roque F6. Ahora sí que me gusta dama F5, ¿no? Dama F5 porque luego el alfil en E4 va a estar muy bien, ¿no? Con el peón en F2 todavía no estaba claro. Ahora quizá dama E4, ¿no? Dama E4 en esta posición, dama E4 parece interesante aquí. Dama E4 y si caballo G3, dama B4 podría ser. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Voy a jugar dama E4, quién sabe. Igual me estoy metiendo en un terreno peligroso también, por supuesto, con esa dama ahí. Caballo G3, dama B4 y va a quitar la dama. Y no va a ser fácil tampoco, ¿no? Dama C4 es la otra posibilidad, pero demasiado, ¿no? Demasiado, demasiado morro. Voy a jugar dama B4 y a ver qué pasa, ¿no? Porque la dama se tiene que ir. Me va a meter dama D3 buena. Y la verdad que nada sencillo de nuevo, una vez más en esta posición. Quizá en roque, ¿no? Y olvidarme ya de tanta tontería. En roque, vamos a ver qué pasa. Si F5 puedo jugar F6 ahí para sostener. Voy a jugar un dama B6 jaque, el rey se tiene que ir. Quizá puedo meter F6 aquí en esta posición ya. F6 parece buena jugada. Vamos a tirar F6 aquí. F6, hay que jugarla, sí señor. Hay que romper ahí, 1.53, aquí está el match. Hay que concentrarse. No podemos hacer el canelo otra vez, señoras y señores. E6, es una jugada interesante en esta posición. Me mete E6, jugadón, que ni siquiera he visto, por supuesto. ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Porque alfil por E6, luego tiene torre 1. Tiene torre 1 y no puedo comérmelo, ¿no? Increíble. Jugada de nuevo de Cristian. Muy preciso en todo el match. ¡El tío!
Bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Pipo, me va a meter F5 y me va a violar, ¿no? Aquí. Me va a hacer F5 y me va a violar. Voy a jugar a 5 aquí. Peligro, peligro. Dama C7, venga. Hay que jugar rápido por lo menos, ¿no? Me va a violar en esta posición, ¿eh? Me va a violar. Voy a jugar F5 alfil D6, dama E7, ¿no? Ese era mi plan aquí para mantenerme más o menos sólido. Dama E7, A5, B6, tratar de sacar el alfil, proteger el punto G7, me va a pasar las torres y probablemente me va a pegar un mate brutal, ¿no? Venga, A5, vamos rápido. Vamos rápido con esa jugada. Caballo H5 me mete. Y voy a jugar B6 aquí. Voy a jugar B6 para ver si se cuelga el de A. Torre 1, no se lo cuelga, por supuesto. Vamos a jugar alfil A6 rápidamente. Dama H3. Y bueno, pues vamos a jugar dama E7 bloqueando. Ahora va a pasar las torres. No es fácil pasar las torres todavía. G6 quizá podría ser, ¿no? Pero parece un suicidio completo, ¿no? G6 aquí, ¿qué pasa? G6 aquí, ¿qué pasa? G6 aquí, que me come, ¿no? Simplemente. Así que no puedo. Voy a jugar alfil C5 aquí. Alfil C5 para mantener un poco las piezas aquí. Para mantener la tensión un poco de la posición. Quizá torre D8, D4. Vamos a jugar torre D8 aquí. Cuidado que si me cambia puedo comer del peón de B y puedo empezar a tirar el peón de me come y ahora realmente estoy en problemas porque me va a meter torre 3, torre G3 y no va a haber quien me salve de ahí, ¿eh? No va a haber quien me salve de esa posición. Voy a jugar rey H8 para torre G8, pero me van a pegar un mate brutal, ¿eh? Me van a pegar un mate brutal aquí. Caballo F4, madre mía, qué jugada se ha sacado Cristian de la manga, ¿eh? Ahora sí que me está reventando de lo lindo, ¿eh? G5 tengo que hacer y bueno, pues abandonar, ¿no? Prácticamente en poca jugada. Porque de nuevo me está dando duro, ¿eh? De nuevo me está dando duro. Puf. Torre G7. Y bueno, pues hay que abandonar. En breve, como todos sabéis, voy a jugar torre G8. Y si peón por, bueno, puedo jugar torre por todavía. Si peón por, puedo jugar torre por. Así que dama H6, me juega acá. Voy a jugar alfil C8 y voy a abandonar en breve, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así de dura. Aquí puedo comer. Bueno, pues aquí más o menos. Bueno, aquí más o menos nada, ¿no? Abandono y. Bueno, no sé dónde está el Divi, ¿no? No sé dónde está el Divi. Me dice que acepte. Así que supongo que serán dos más. Me dice que acepte el Divis, así que supongo que serán dos más. Yo no he visto. Las bases no sé si eran tres o cuatro. Yo no sé ni las que llevamos. Así que venga, vamos a jugar otra partida. Vamos a jugar C4. ¿Y cuánto estamos? Creo que me ha abortado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto llevamos? Y. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Joder. Me dicen que acepte por ahí. Pues no sé qué está pasando, a ver si alguien me dice algo. El Divis. No tengo el chat porque tengo la pantalla solamente de. Estoy esperando a que me digan algo por Facebook o Cristian o Divis, que por si ha hablado Cristian con Divis. Me está hablando el Divis. A un minuto, vale, a un minuto toca. Bueno, pues dos partidas a un minuto. Vamos ahí. Dos partidas a un minuto, gente. Voy a retar a Cristian a un minuto. Bueno, pues vámonos. Dos partidas a un minuto. Bueno, me juega B3. Venga, vamos a jugar alfil F5, alfil F5, E6, H6,
alfil h7, caballo f6 rápidamente, alfil e7, vamos a jugar c5, caballo aquí, voy a jugar peón por, voy a jugar torre c8 rápidamente, vamos a ver qué pasa aquí, caballo b4, estamos saltando ahí, caballo aquí, caballo d3, ¿qué pasa? Alfil por a3, me lo zampo, una menos, caballo f4, me lo zampo ahí también, caballo por g2, rey por g2, alfil d6, viene rápidamente ese alfil, aquí, voy a jugar caballo, ¿qué pasa? Aquí se lo pone caballo e4, vamos a ver qué pasa, caballo por e4, d por e4, viene dama d5 ahí, dama d5 para presionar absolutamente con todo, voy a lanzar al facum, viene f5, f4, f3, pum, f3, ahí estamos, me zampo una, dama g2 ahí, ahora vienen todas las piezas entrando con absolutamente todo, peón por g3, va a venir caballo por g3, torre f1, mate, vamos ahí, 12-11, qué clase de locura, voy a jugar E4 ahora, queda solamente una partida, 1500 personas, me dice el Divi que había viendo aquí, voy a jugar aquí D3, voy a jugar mi amada Filidor con blanca, vamos a ver qué pasa, alfil E2, enroque, para C3, a ver qué pasa, torre 1, alfil F1, jugar una especie de ataque, indio de rey, aquí, estamos jugando una Filidor más o menos, voy a jugar caballo H4, qué está pasando aquí, vamos a saltar a F5, dama E2, ahora me puedo colocar aquí tranquilamente con el caballo en F1. Si come, voy a comer de caballo rápidamente para sacar el alfil a E3. Ahora estamos sacando todas las piezas bastante bien. Vamos a meter un caballo G2 aquí. Caballo G2, vamos a jugar torre D1. Torre D1, la dama la puedo quitar a C2 para meter un D4. Va a venir alfil G5 para zampar ahí. Vamos a zampar en F6. Caballo E3 rápidamente. Vamos a ver qué pasa. Le quedan 33 segundos. Voy a jugar D4. Ahora las piezas blancas coordinando bastante bien. A3 aquí. ¿Qué pasa? Dame 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un burro por tu casa, dicen por ahí. Caballo B4 buscando la casilla de 5. Sí, torre por, las tablas también nos valen. Vamos a jugar H4 aquí para Rey G2. Rey G2, vamos a cambiar absolutamente todo. Depilación, la CPP con cada domicilio. Siempre hay puertas intenciones de su cliente. 24 minutos. Voy a jugar dama de 3 para jugar dama de 6. Depilación. Dama por ahí. El tipo no me da vida. Caballo por B6. Vamos a jugar dama de 6 también para depilar absolutamente todo. Dama por. Torre. Se deja la torre. Menuda suerte hemos tenido en este match. Madre mía. Bueno, pues igual no jugaba tanto Blitz desde hace años, ¿no? 2 horas y cuarto contra Cristian. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que Cristian es un jugador durísimo. Que me parece que tiene un nivel mucho más fuerte de lo que tiene ahora, ¿no? De hecho, tenía 2300 hace nada. Y bueno, 3 minutos yo creo que ha sido pues más superior a mí, ¿no? Y bueno, luego a las partidas de 1 minuto puede pasar cualquier cosa. Y bueno, ahí he jugado rápido y bueno, pues me he podido llevar el match, ¿no? Pero como sabéis, pues podía haber pasado absolutamente de todo. Y bueno, pues he pasado de milagro. La verdad que, bueno, ahora ya tengo aquí el chat de YouTube abierto, estoy viendo a la gente ahí que por lo menos ha disfrutado. De eso se trata, ¿no? De que la gente disfrute. Creo que Cristian también hace unos dicharacheros muy buenos, yo lo he visto. Y nada, gente, pues espero que hayáis disfrutado del match. Voy a cenar. que estoy tieso de hambre. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho. La siguiente ronda me toca Gascón. Jugador de 2500, de un elo muy parecido al mío, así que va a estar muy muy divertido. Y el que gane tiene un premio espectacular, que es jugar contra Lainier, ¿no? Contra el número 2 del mundo, que eso, bueno, pues hoy en día es posible gracias a cosas como Che24. Así que sin más, me despido de vosotros, espero que hayáis disfrutado mucho, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Yo espero que sea antes del 3 de mayo en el match contra Gascón, ¿vale? Así que un abrazo y cuidado. Hasta luego, gente. Sois brutales. Viva la lechuga, id por la sombra y cuidado con las cosas que coméis, que luego os pasa lo que pasa. Hasta luego.